Carla Pulgar. Antes de presentarla, quiero hacer dos anuncios. Uno tiene que ver con la expedición de los certificados. Los certificados en el transcurso del día están siendo enviados por correo electrónico, los certificados de asistencia. Y los certificados como ponentes están ya, también se están enviando por correo electrónico. El otro anuncio es las personas que requieran, además de certificado, el cumplir el proceso de México y el proceso de Tunja, y si alguien no lo requiere, por favor se acerca a la mesa con un minuto para dar los datos y para poder expedir los certificados. Ahora mismo para poderlos expedir. Entonces, presento a la doctora Carla Pulgar. Ella es bióloga de la Universidad Estadual de Maringá, Brasil. Tiene dos maestrías, una en enseñanza de las ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Río Grande do Sul, y otra maestría en ciencias de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Igualmente, de la misma universidad, tiene su doctorado en ciencias de la educación. La profesora Carol tiene experiencia en investigación en el campo de formación de profesores y en el campo de la enseñanza de biología. Su tesis doctoral tiene que ver con la importancia de preguntas en la enseñanza de la biología. Además de ello, Carol trabaja como profesora de planta en la Universidad de Santiago de Chile, donde además dirige el Departamento de Formación de Profesores de Física, de Química y de Biología. Bienvenida, Carol. Buenas tardes. Primero agradecer a Edgar, a la universidad y a las otras universidades, que yo sé que hay varios grupos que están en esto, por la invitación. Es un gusto poder volver a Colombia con esta gente tan hermosa. Y también les digo que allá en Chile hay una gran cantidad de colombianos, gente muy buena, y trabajo con muchos colombianos en la propia Facultad de Química y Biología, que es donde estoy instalada actualmente. Bueno, la idea es que nosotros hablemos un poquito acerca del tema de las preguntas. No me voy a meter así específicamente en los proyectos que estoy haciendo ahora, porque eso tendríamos que tener mucho más tiempo para poder entender un poco la lógica. Pero sí, como yo vi que había muchos jóvenes, gente que está en la formación, me parece que es interesante que hablemos un poco de la problemática. Una letra muy chiquita, perdón, no me di cuenta en el momento. Yo represento un grupo que está recién iniciándose en la Universidad de Santiago, que es el grupo YELSE, que nosotros trabajamos con temas de lenguaje en la ciencia de las ciencias. Y también el tema de formación de profesores, pero un poco más específico al lenguaje en eso. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito al respecto de, voy a iniciar contextualizándolo, yo sé que voy a hablar un poquito sobre la evaluación docente, pero he visto que algunas personas me comentaron que ustedes están con un sistema muy parecido aquí. Entonces, es interesante que los contextualicemos para ver si estamos hablando de lo mismo, lo que me parece relevante. Además, un poco al respecto del cambio de currículum que tuvo muy reciente en Chile, el lenguaje y la enseñanza de las ciencias, cómo está el tema de la investigación acerca de las preguntas del estudiantado y las preguntas del profesorado y algunas reflexiones finales. Bueno, como les comentó ayer el doctor Eduardo Rabaná, los profesores en Chile hoy tienen que evaluarse, y esto en especial los profesores que trabajan en el ámbito municipal, son obligados. A cada 4 años ellos tienen que evaluarse, no es una opción, es obligación.
Si el profesor sale con una evaluación insuficiente, ahí sí tiene que evaluarse al otro año. Nosotros podemos esperar pasar los 4 años. ¿Qué instrumentos se usan para la, cuáles son las fuentes de información para la evaluación? Y me parece que es muy parecido al sistema de aquí. El portafolio debe ser de un pedagógico, una autoevaluación, la entrevista por un evaluador par y un informe de referencia de tercero, que normalmente es un informe realizado por el director o jefe o jefa de UTP, algo en esa línea, que es quien hace este informe. Pero la autoevaluación es muy, o sea, se hace mucha énfasis en esto. Porque aquí es donde comienza a aparecer el tema de la reflexión docente. ¿Qué niveles son los que se llega? Puede ser insuficiente, básico, competente o destacado. Esos son los niveles donde los profesores son clasificados de cierta manera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito al respecto de los profesores de biología, que es el ámbito que nos convoca, ¿no? De los varios aspectos que se evalúan, y esto partiendo también de la afirmación de clases, del portafolio, una de las cosas que se mira son las interacciones, la calidad de las interacciones que realiza el profesor en el aula. La verdad que la concepción que tiene al respecto de lo que sería una interacción es compleja, tendríamos que conversar un poco, porque yo la verdad no estoy tan de acuerdo. No sé si consiguen ver precisamente quién está al fondo. Aquí hay una imagen de la profesora que está siendo filmada. Es algo que la profesora o el profesor lo sabe con mucha anticipación, sabe los días, todo lo que va a pasar. Viene una persona externa, la firma y se va. Aquí hay una problemática bastante compleja, que es que normalmente el profesor no tiene acceso al video. Entonces, cuando vuelve la evaluación, él mira, pero intenta imaginar o recordarse lo que pasó, porque no tiene acceso a lo que lo firmaron. ¿Ya? Y eso es complejo. Si miramos los resultados, y aquí puse un poco los resultados del área de las ciencias, nosotros vamos a ver que cuando se evalúan la calidad de las interacciones de los profesores, los de química están casi al 50% en qué. O sea, profesores que consiguen llegar, ¿cuáles eran los niveles que habíamos dicho? Insuficiente, básico, competente, destacado. Muy bien. Aquí está de razón solamente los que consiguen llegar a competente, destacado. ¿Ok? Entonces, este aquí, en amarillo, es el nivel donde llegan los profesores de biología. Eso quiere decir que todo lo que falta para acá son profesores de qué? ¿Nivel básico o insuficiente? O sea, tenemos una problemática aquí. A pesar de estar o no de acuerdo con lo que consideran como interacciones, estar o no de acuerdo al análisis de las preguntas que hacen ellos en el aula, independiente de eso, alguna cosa está compleja, no está bien. Cuando se habla de las interacciones, dice la evaluación que los profesores de biología en Chile, esto es un análisis del año 2013, no favorecen el desarrollo del pensamiento durante la interacción. La segunda cosa dice que preferentemente estimulan una ejecución mecánica de procedimientos. El aula tiene un gran énfasis en eso, ejecución mecánica de procedimientos. Preguntas que requieren repetición mecánica de conceptos. Entonces, cuando hay preguntas, las preguntas apuntan a repetición mecánica. Y también tienden, ¿a qué?
a responder sus propias preguntas. Uno dice, qué raro, ¿cómo le hacer una pregunta y yo mismo la respondo? Conversando con un profesor en España, me decía, no, pero es que eso es ilógico. Y yo, es que usted tiene que estar en una clase para ver que sí lo hacemos, ¿no? Y que estos profesores tampoco toman en cuenta las ideas de los estudiantes durante la interacción. O sea, la verdad es que no existe interacción en ese caso, porque si no toman en cuenta los de los estudiantes, solo lo hago, que es lo que está pasando conmigo hoy, ¿no? Muy bien, entonces partimos del supuesto que hay una baja calidad de las interacciones, baja calidad de las preguntas. Puedo yo estar de acuerdo o no con la evaluación, pero sí, aquí nosotros tenemos un dato. Además de esto, el estudiantado chileno tiene una baja capacidad de identificar preguntas a niveles de orden. Nuestros estudiantes llegarán, no sé, 70% consiguen llegar al nivel 3 de, de los 6 niveles de la prueba. También tienen dificultades serias para aplicar y razonar el conocimiento científico escolar. Bueno, entonces a raíz de esto nosotros relacionamos que el profesor tiene dificultades en las interacciones, tiene dificultades en hacer preguntas, sus preguntas lo llevan a procesos muy mecánicos y que en consecuencia nosotros vemos algo casi que es que si los profesores no lo hacen, no tenemos también como que ver esto de los estudiantes. Entonces, la política pública en Chile ha reaccionado a eso proponiendo nuevas bases para el currículum. Y aquí, un poco de lo que hablaba la profesora en la mañana, hay algunas cosas parecidas, donde se basa en tres grandes ejes, ¿no? El saber ser, saber hacer y el saber, ¿ok? Entonces, las aptitudes, las habilidades de investigación y el conocimiento, que también es de ciencia, que se junta en ciencias naturales. Y dentro de ciencias naturales está la química, la física y la biología. Bueno, vamos a poner un énfasis ahora, vamos a comenzar a mirar un poquito, porque a raíz de eso se genera toda esta problemática, es que las habilidades de investigación científica hoy están en el centro y es lo que más se quiere promover en la enseñanza de ciencias en Chile. Bueno, ¿cuál sería la primera cosa que necesitamos tener para desarrollar habilidades científicas de acuerdo con el currículum chileno? Observar y preguntar preguntas. Y ahí nos complicamos. Porque es lo primero y los profes nos dicen, ¿qué hacemos si nosotros no sabemos plantear preguntas? ¿Qué hacemos? Entonces, como les digo, de cierta manera comienza un círculo vicioso, ¿no? Uno comienza a responder y validar de cierta manera estos sistemas de evaluación docente que muchas veces no estoy de acuerdo, pero también el profesor necesita de este apoyo y vemos que alguna cosa está pasando. Después el profesor, el estudiante debiera planificar y conducir una investigación, procesar y analizar la evidencia, evaluar, comunicar. Entonces comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿qué pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué emociones genero cuando pregunto? Pero claro, ¿por qué te metes en esas cosas? No podías quedar solo con el cómo pregunto que ya es suficiente. El problema es que cuando uno se comienza a investigar en esto, va viendo que esto es mucho más complejo, no es solamente dar una tablita con, mira, estas son las preguntas que tienes que hacer y ya verán antes de estar resuelto. Desde que tú cuides, tengas esa tablita junto contigo, estás resuelto el problema. No es así. A raíz de esto, es que nosotros comenzamos con el grupo a meternos un poco en el tema del lenguaje y de la importancia del lenguaje en la enseñanza de las ciencias. Entendiendo el lenguaje desde un sentido metafórico, como un medio a través del cual se expresan
¿Qué? Las concepciones internas de sujeto. Partamos de eso, ya no quiere decir que esa es la definición del lenguaje, por favor. ¿Podemos entender el lenguaje como una evidencia observable de qué? Del pensamiento. O sea, lo que yo digo, de cierta manera, representa hasta cierto punto lo que pienso. Y que los patrones del lenguaje influyen sobre los patrones de razonamiento acerca del mundo natural. Algunos años atrás, no voy a citar cuántos, porque si no, ahí ustedes van a descubrir mi edad. Pero en la época en que yo fui formada, los profesores de química, nadie estaba ni ahí, como uno dice, ni ahí, con esto de yo, profesor de química, tenía que hacer que mis estudiantes escriban. ¿Pero por qué si yo soy profesor de química? No, yo soy profesor de física, ellos tienen que calcular. Pero ahora esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque si estos patrones que nosotros tenemos del lenguaje influyen sobre los patrones de razonamiento, o sea, el lenguaje tiene un rol central en el aprendizaje de las ciencias y también en la biología. Si pensamos que el rol mediador del lenguaje entre el pensamiento y la modelización del lenguaje, está ese rol en el centro de todo esto. Si pensamos eso, el preguntar es una competencia cognitivo-lingüística central entonces en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias. Vean bien, sacamos esta mirada de la pregunta hacia una pregunta que la usábamos normalmente para evaluar, y sí comenzamos a mirar una pregunta que enseña, una pregunta que ayuda a aprender. Bueno, van a decir, claro, pero eso ya es viejo. Sí, muy viejo. Estas investigaciones para Gallup, una investigación de Gallup de 1970, que es una de las investigaciones más importantes que hay acerca de la pregunta, él investigó clases desde el inicio del siglo XX. Vean que esto no es ahora. Y cuando vio esto, cuando miró esas clases, en esa época el profesor de secundaria realizaba en media 395 preguntas por clase. ¿Cómo? O sea, era esa, ¿se acuerdan? Uno ve en las películas, ¿no?, donde el profesor hace la pregunta y todos los estudiantes respondían en coro. Y era, imagínense ustedes, 395 preguntas en una clase, era algo bastante interesante. Esto representaba 80% de la acción del docente en el aula. Hoy no es así. Pero se sabe que, por ejemplo, en las décadas 70, 80, y todavía en muchos casos hoy pasa eso, 60% de las preguntas que se realizan en el aula son preguntas que llevan a la memorización de datos, y esto tiene que ver con los resultados que nosotros recogimos de los profesores en Chile. ¿Ya? Bueno, y la relación calidad de las preguntas del docente. ¿Qué pasa? Para Winning dice lo siguiente, un estudio que hizo ya en el año 1979, dice que no hay relación, no tiene nada que ver con la calidad de la pregunta del docente y si al estudiante le va bien o le va mal. Pero otra investigación, un meta-análisis que hicieron estas dos personas, dice que sí hay, que sí hay. Bueno, la verdad es que todavía esto no está resuelto. Aquí hay muchas discusiones sobre el tema, pero se sabe que el uso del pensamiento, de pensamiento de orden superior, sí tiene efecto sobre el aprendizaje. Eso todos están de acuerdo. ¿Y cómo se investigan preguntas? ¿Cómo creen que se investiga preguntas? ¿Cómo podemos nosotros investigar las preguntas? ¿Quién puede?
¿Cómo? A partir de la respuesta. A partir de la respuesta de los estudiantes. Esa fue una de las primeras maneras que se hizo. Otra era simplemente ir a la clase, en esa época no habían firmado ahora nada para llevarla, pero se iba contando cuántas preguntas iba haciendo el profesor. ¿Qué otra más? Se analiza la intención de la pregunta, eso ya es más actual. Pero hubo una época en que se miraba si al estudiante le iba bien, era porque el profesor hacía buenas preguntas. Y aquí intentaban asociar si estaba bien las notas del estudiante y se miraba cómo hacían las preguntas los profesores. Un poco al respecto de la relación de esta calidad de pregunta del profesor que comentamos en algún momento, ¿no? Pero la investigación de preguntas tiene dos grandes paradigmas. Uno de ellos es el paradigma proceso-producto y el otro paradigma es un paradigma sociolingüístico. Ese último es el que se está usando para analizar las preguntas hoy en día. ¿Por qué? Porque la idea es mirar un poco el contexto de lo que pasa y no mirar la pregunta de manera aislada o solamente los resultados de los estudiantes. Y esas preguntas se miran sobre el profesorado, hay gente que investiga sobre el estudiantado y hay gente que investiga el proceso en su conjunto. Bueno, ¿cómo estamos entendiendo nosotros la pregunta? Nosotros entendemos la pregunta como una generadora de andamios. La pregunta es el puente entre el plano intrapsicológico y el interpsicológico. Es ella que permite que el profesor sepa lo que está pasando en la cabecita de sus estudiantes. Yo les voy a hablar muy rápidamente aquí de dos investigaciones que han realizado dos estudiantes mías. Una es de magíster y otra es de pregrado. Recuerden que en Chile no todos existe esta formación de profesores después que haya terminado la licenciatura, pero hay la verdad que la licenciatura ya es el profesional, el bioquímico, ya ellos son los licenciados. Y ellos son los que pueden después hacer en un año y medio, o sea, un curso para formarse como profesores. Y hay otros casos que tienen las pedagogías común, que es el caso de la carrera donde yo trabajo. Este trabajo que les voy a presentar, este es uno anterior, pero el trabajo que les voy a presentar es de un estudiante de pedagogía, como muchos de ustedes que están aquí. Bueno, pero antes de esto, nosotros hicimos en el año 2013 una investigación al respecto de las preguntas de los estudiantes. Y le preguntamos a los estudiantes, ¿para qué usan las preguntas? Sí, pues así. Y desde esta investigación, nosotros vimos que la finalidad de las preguntas, miren, PRI, que no voy a al fondo, este azul, este rojo, ya el PRI son preguntas de recuperación de información. Lo que está en azul, en tres momentos, que dan los estudiantes, no les voy a echar en detalle de cómo es el instrumento ahora, pero ellos decían que usan la pregunta para recoger información. Predominantemente, eso es lo que dicen los estudiantes. Y la otra pregunta es, ¿qué pregunta tú consideras más adecuada para aprender un contenido, un concepto científico cualquiera? Nuevamente, los estudiantes nos muestran que ellos consideran, en este primer caso, más adecuada preguntas para información. ¿Okay? Entonces, los estudiantes tienen la mirada que, si yo necesito aprenderme los modelos atómicos, para recoger información. Si necesito saber sobre fotosíntesis, es pregunta, me lo voy a memorizar, quiero saber las fases, todo esto, como hemos nosotros mismos aprendido, lo más global. Bueno, aquí les hablo un poquito del trabajo que hizo esa estudiante mía, se llama Carla Ferrara. Ella enseñó
investigadas. Trabajó en un taller con estudiantes de octavo básico, enseñándoles cómo hacer preguntas investigadas. Y para eso, el contenido que trabajaba fue microorganismos y los alimentos. Trabajó con 60 estudiantes, pero son solo 48, ya que los otros faltaron en algún momento del proceso. ¿Ya? Trabajo con hombres, recuérdense que yo vengo de una facultad de química y biología. Entonces, lo normal es que tengo que tener todos los estudios previos en general. Ahora ya están un poquito más equilibrados en todos los escenarios. La intervención de ella partió enseñando la acción de los microorganismos, identificando factores que afectan un fenómeno científico, y para esto usó una mandala. ¿Qué es lo que es una mandala? Es algo simple. Son dos líneas, en el medio se coloca el fenómeno, y en cada espacio que sobra, tú simplemente dices cuáles son los factores que tú crees que inciden para que ese fenómeno tenga algún cambio. Por ejemplo, puedes colocar un pan con moho, una foto de pan con moho, y cuáles crees tú que son los factores que inciden en el crecimiento del moho. Puede ser, los estudiantes colocan humedad, ¿qué colocarían ustedes? Temperatura, ¿qué más? Entonces, con eso voy trabajando con ellos las variables. Es una manera de aislar las variables, de cierta manera. Ella trabajó después construyendo preguntas investigables, identificando los estudiantes, identificando las variables y caracterizando las preguntas investigables y no investigables. Les voy a contar rápidamente y después le aplico cosas. Bueno, el PTES decía, cuando ella llegó, que 12% de los estudiantes conseguían identificar una pregunta investigable. 15% conseguían formular una pregunta investigable, que no es lo mismo. En el post-test, 65% consigue identificar una pregunta investigable y 80% ya consigue formular una pregunta investigable. Y esto lo hizo en 5 semanas. Clases de 45 minutos, una por semana. ¿Ya? Para alguien que también es tanto tiempo que se toma, que uno normalmente está muy preocupado con el tiempo, ¿no? Y una tercera cosa que ella identifica, que 88% del estudiantado identifica correctamente cuál es la variable dependiente e independiente. ¿Quién es maestro de colegio aquí? Sabe que no es fácil enseñar el tema de qué es lo que es la variable dependiente e independiente, porque hasta cuando está en la universidad estamos todavía haciendo proyectos, nos confundimos con eso. Y estos chicos fácilmente consiguieron identificar quién era la variable dependiente e independiente. Aquí, mire, le muestro la mandala que ella hizo. Y aquí en el medio estaba una foto del moho que utilizó como pan. Un segundo instrumento, ella pide que los estudiantes, después que identificaron los factores que pueden hacer con que el moho crezca, usen eso para desarrollar una pregunta que sea posible de investigar. Y finalmente, nuevamente vuelve el tema de la variable dependiente e independiente, porque sí es importante, después que los estudiantes aprenden a hacer preguntas investigadas, es importante que ellos hagan preguntas, muchas preguntas investigables, para que les quede un poquito claro el proceso de cómo lo hacen. Aquí vemos algunos ejemplos de preguntas investigadas que generaron los estudiantes. El oxígeno, ¿puede acrecentar el moho en el pan? La masa del pan influirá en la aparición del moho? El tipo de masa faltaría, ¿no? ¿Qué pasaría con el crecimiento del moho en el pan si lo sellas al vacío? Entonces fueron preguntas que fueron emergiendo de manera bastante interesante a raíz del trabajo que se hizo. Y este último gráfico es un gráfico donde ella pone 8 preguntas investigables y los estudiantes tenían que mirar e identificar desde esas preguntas
cuáles eran las variables dependientes e independientes. Y esta parte en color más oscuro es la efectividad de los estudiantes que sí los consiguieron hacer. Entonces uno percibe que hay un buen avance en relación al tema, ya que de inicio no tenían muy poco conocimiento sobre el tema. Aquí hay un segundo trabajo hecho por un estudiante de magíster, donde ella enseña a hacer preguntas en el aula junto con dos maestras, ella también es una maestra, y trabaja con los estudiantes usando cuestiones sociocientíficas, van haciendo con que los estudiantes propongan preguntas, no preguntas investigadas, preguntas de contenido normal, estaban trabajando la membrana plasmática, y los chicos van trabajando y cada vez promoviendo preguntas muy interesantes. De inicio las preguntas de los chicos eran casi todas cerradas, y con el pasar de las actividades ellos comienzan a hacer preguntas abiertas y preguntas que sí son bastante interesantes. Aquí les voy a mostrar rápidamente solo este ejemplo de resultado. En este caso, cada una de estas es la actividad que fueron a todo fueron 9 actividades, y podemos ver que los colores nos muestran los tipos de preguntas abiertas que hacen los estudiantes. Entonces, preguntas, la gran mayoría son preguntas descriptivas, es en azul muestra las preguntas descriptivas, pero a medida que vamos avanzando, vemos que las preguntas van complejizándose mucho más. Bueno, era para mostrar un poco que se trabaja un poco la pregunta del estudiantado. Se puede trabajar y se trabaja junto con el profesor para que el profesor vaya desarrollando estas competencias que necesita. Y las preguntas del profesorado. Les voy a mostrar un trabajo que yo hice, una parte muy pequeña de mi tesis doctoral, donde yo trabajé con una profesora durante 3 años. Esto de las preguntas no es fácil. 3 años, y la profesora, con el pasar del tiempo, fue la problemática que ella misma levantó, y en ese momento trabajamos junto con Eduardo. La profesora, es una problemática que emerge de ellas. Ellas se preocuparon con el tema de la pregunta. No piensen que fui yo, Eduardo, que dije, ah, ¿sabes qué? Vamos a mirar el tema de la pregunta. No. Ellos se preocuparon con eso, lo trajeron a un taller de reflexión donde trabajábamos, y desde ahí comienza toda esa investigación. Bueno, mirando por ejemplo las preguntas que esta profesora hacía, esto es una clase y aquí están preguntas abiertas, cerradas, retóricas y de gestión. A nosotros nos interesan principalmente las preguntas abiertas, que son preguntas que posibilitan o promueven el pensamiento mucho más. Y esto es una clase acerca del ciclo del carbono, ¿no? Podemos ver que la profesora hace una buena cantidad de preguntas abiertas. Ella había trabajado en un taller, vino para esto, entonces no es algo que estábamos mirando por primera vez sus clases. Fue una problemática que ella trajo, entonces ella quería mejorar sus preguntas. ¿Qué pasó? Como les dije, fueron 3 años, yo les voy a mostrar aquí resultados de 2 años solamente, y podemos ver que si miramos las clases de esta profesora y sacamos de estas clases exclusivamente las preguntas abiertas, nosotros vamos a ver que al fin de 1, 2, 3, 4, 5 semanas de clase, la profesora realizó 130 preguntas abiertas, siendo que 37 eran preguntas que apuntaban a la explicación científica. En el año 2, la profesora realizó 30. Vean que la cantidad de 1, 2, 3, 4 es una clase menos que esa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la profesora hizo tan pocas preguntas? No es muy poco, es muy grande la diferencia. En un año hizo 130, está bien, es una clase menos, pero es muy grande todavía la diferencia. ¿Qué les parece? ¿Por qué creen que la profesora hizo tan pocas preguntas? Porque
¿Alguien tiene interés? Todas son, en las 30 y las 130, todas son abiertas. Aquí, de las 130, 37 eran preguntas que promovían la explicación. Y aquí, 26, también eran preguntas que promovían la explicación. Lo que nos llama la atención es 130, 30. ¿Pero qué hay aquí de interesante? La calidad. Muy bien, vean bien que aquí ahora la profesora no está con una ametralladora de preguntas y sí, ella comienza a preocuparse con él. ¿Qué estoy preguntando, no? Podemos ver que aquí, digamos, hablando de asertividad, que no es la palabra correcta, pero él se entiende, ¿no? 28% solamente de sus preguntas apuntan a la explicación científica. Siento que aquí 86%. O sea, la diferencia sí es muy notoria. Analizamos estas preguntas haciendo un cruce entre la propuesta de la doctora Roca al respecto de la demanda de las preguntas, que son preguntas, iba a hablar de preguntas de inscripción, explicación causal, que la presentaste ayer, ¿no? Comprobación, generalización, predicción, gestión, evaluación, y la cruzamos también con los planos del pensamiento donde se mueven estas preguntas. Y esto es la propuesta del doctor Lavarrey y del doctor Quintanilla, donde yo puedo tener una pregunta de descripción, pero estar en un plano instrumental operativo. Pero puedo tener una pregunta de descripción y estar en un plano personal significativo. Y podría tener una pregunta de descripción y estar en un plan relacional social. Para nosotros nos interesa que todas las preguntas sean aquí. No necesariamente. Lo que importa es que cuando yo las use de manera consciente. Las uso porque necesito de esa pregunta en aquel momento, no porque se me ocurrió en ese momento, ¿no? Entonces, cuando miramos el primer año de las preguntas de esta profesora, lo mismo, este aquí es el cruce, ¿ya? Con instrumental operativo, personal significativo y relacional social, podemos ver que la profesora tiene una predominancia grande de preguntas en el primer año instrumental operativo, pero ella está haciendo su esfuerzo, ella está haciendo su mejor esfuerzo para intentar mejorar sus preguntas. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, una pregunta que la profesora hace que dice: ¿cuál es tu opinión? ¿Las bacterias son o no seres vivos? Miremos qué interesante, porque esta profesora tiene una profesora que hace preguntas casi todas cerradas. Entonces, esto para mí también lo casi yo quedé súper emocionada, pero porque esto sí representó mucho para ella. Pero veamos aquí que esta pregunta, cuando dice ¿cuál es tu opinión?, ella está tomando en cuenta al estudiante, a lo personal significativo. ¿Cómo significa eso para él? Entonces, no estamos en un instrumental operativo. Igual que tal vez no es una gran pregunta, pero que ella se mueva desde instrumental operativo al personal significativo ya es un avance. Una segunda pregunta que presenta es: ¿cómo se puede saber si un conjunto de seres humanos forma una comunidad? ¿Cómo se puede saber? Bueno, esta pregunta para estudiantes de sexto básico, ¿no? También es importante contestar eso, pero también le da esa opción al estudiante, ¿no? ¿Cómo ustedes propongan manera de cómo podríamos hacerlo? Esto es algo bastante interesante y pasa en el segundo año mejor, mucho mejor, pero quise traer el primer año que me parece que muestra bastante bien. Quisiera que mirase aquí en el primer año, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta. La primera. ¿Qué recuerdas del video? Pregunta definitiva, plano, instrumental operativo. ¿Ok? Pero miremos ya en el segundo año, y dice así: ¿por qué no les
colesterol es un componente importante de la membrana, nosotros podemos ver que aquí hay un avance, independiente del nivel de conocimiento en el cual estoy trabajando, en la profesora, al respecto de lo que busca, a dónde va. Porque esto ya estaba trabajando con estudiantes de enseñanza media. Pero el problema no pasa solamente por el nivel en el cual está trabajando, y sí, ¿qué es lo que ella intencionaba cuando hacía las preguntas? Bueno, nosotros en la tesis defendemos, la tesis que presentamos, es que el elaborar preguntas no es una estrategia, no es una herramienta, es una competencia del pensamiento científico. ¿Que lo deben tener quiénes? Los profesores, el profesorado, pero también lo debe tener ¿quién? El estudiantado. Y nosotros miramos, y para tener mucha mirada muy simple, esta competencia debiera tener como mínimo 4 dimensiones. Una de ellas es el conocimiento en sí mismo, saber. El contexto, no es lo mismo preguntar si cambia el contexto. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces ha pasado, a mí me molesta, cuando uno está viendo el noticiero y, no sé, murió alguien en la familia y dice, ¿cómo se siente usted? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que le hacen una pregunta de esas a la persona? Obvio, ¿qué quiere que le responda? No estoy súper feliz, estoy contento. ¿Entiendes? Hacer una buena pregunta tiene que tomar en cuenta el contexto donde le están haciendo. También debe tomar en cuenta las emociones, los valores. Una vez me pasó que estaba haciendo una clase y yo no sabía, y justo la clase era sobre el tema cáncer. Y un estudiante, su madre, el día anterior, le había dado la noticia que ella tenía cáncer. Yo hice la pregunta, ¿y qué pasó? Mi estudiante, ¡wow! Lloraba, y yo dije, sí, pero ¿qué hice yo? Claro, no fue culpa mía tampoco, pero tal vez yo debiera saber un poco más acerca de qué emociones, qué valores tengo involucrado al momento de hacer una pregunta. Y la habilidad de preguntar, es una de las intenciones. Entonces, por ejemplo, hoy, un periodista, ellos tienen la habilidad de preguntar, pero si no se mueve en las otras dimensiones, muchas veces tenemos algunas preguntas que no tienen lugar ni espacio donde son realizadas. Quisiera que miraran, por favor, este yo considero que es el gráfico que representa mi tesis, la verdad. En azul, nosotros tenemos cómo la profesora se movió o transitó durante el primer año acerca del tema de las preguntas. Podemos ver que, ¿para dónde van sus preguntas en el primer año? ¿En qué dimensión van? Conocimiento, ¿no? Pero miren lo que pasa en el segundo año. Parece que tuvieron una tendencia a tomar en cuenta un poco más. Y es interesante porque si uno mira que las emociones aquí, miren lo que pasa. Dicen, oye, y les voy a contar lo que pasó. Aquí la profesora cambió de colegio. Y fue un colegio extremadamente tradicional que no podía casi, ella respirar. Parece que había alguien al lado de ella diciéndole cada cosa que tenía que decir. Y ella estuvo ese año muy agobiada con toda esa problemática. Entonces, pero lo que me gusta de ver es que ella sí se movía con bastante equilibrio, diríamos así. A mí me gusta hablar mucho del tránsito, que ella transitaba, porque la idea no es que se quede en una de estas dimensiones, y sí que el profesor se pueda estar moviendo. Cuando les dije a ustedes que hay investigaciones que se hacen con los estudiantes, sí, hay investigaciones que se hacen con el profesorado, esta investigación está desde el paradigma sociolingüístico. ¿Ya? Bueno, a raíz de esto hemos estado trabajando, hay mucha gente hoy trabajando.
emergido fuertemente a raíz de la propia temática de la indagación, que no es lo mismo hacer preguntas, ¿ya? Indagación no es lo mismo que hacer preguntas. Algunas dificultades comunes que se han ido identificando con los profesores durante este proceso de hacer el uso de las preguntas. Las voy a leer porque yo sé que al alumno no debe estar viendo casi nada, si se ven como yo, son ciegos, entonces tengo que leérselas. Miren, intenten hacer un ejercicio. Paren y piensen su práctica pedagógica. ¿Cómo lo hacen ustedes? Una de las dificultades, hacer muchas preguntas triviales o irrelevantes. ¿Hago muchas preguntas triviales en mi clase? Piénsenlo. Hacer una pregunta y contestar al mismo profesor. ¿Pasa eso? Es verdad. Simplificar una pregunta si los estudiantes no la responden inmediatamente. Ay, porque no la entendió. Pero a ver, nosotros, ¿cuánto tiempo ustedes creen en media un profesor espera para responder una pregunta? Para que el estudiante responda una pregunta. ¿Cuánto? Un minuto. ¿Quién tiene otra propuesta? Muy bien, alguien dijo. 3 segundos. Si no respondió después de 3 segundos, es porque no la entendió y la hace un momento. Siendo que 3 segundos uno recién está comenzando a parar de pensar en la polola, el chico estaba pensando, así que ahí está, la profesora preguntó esto, el profesor preguntó aquí, recién comienzo a pensarlo. Listo, la persona ya me cambió la pregunta. ¿Y ahora qué hago? Bueno, está casi. Pero no es así, nosotros como profesores tenemos que darnos los tiempos, pero tenemos la cuchilla aquí, tenemos el tiempo en la clase, y ahí es que tenemos que mirarnos, ¿no? Otra, hacer preguntas a los estudiantes más capaces o favoritos. Siempre hay un pancito que le encanta responder todo lo que le preguntan, ¿no es cierto? O una María que ya está con la mano levantada. O lo otro, hacer varias preguntas a la vez. Entonces, imaginen esto, los comandos, o sea, las neuronas están yendo por aquí, no, por aquí, por aquí, no consiguen llegar a lugar ninguno, porque nosotros no paramos de preguntar, estamos como una ametralladora haciendo preguntas. Hacer preguntas que solo admiten respuestas de tipo correcto, a las preguntas cerradas. Haz esta pregunta, esta a mí me pasa mucho. Adivina lo que me estoy pensando, ¿no? Es esa pregunta tipo, adivina lo que pienso, y cuando lo completan, en cuanto si tú me respondes equivocado, no te puedo. Voy hasta que alguien pensó en algo y dijo, muy bien, y los otros no se toman en cuenta. Es una dificultad que tenemos como profesores. Juzgar las respuestas de los estudiantes como, muy bien. Eso también es una problemática, porque el otro que no consiguió llegar a la misma manera de pensar, puede considerar que lo que él construyó está totalmente malo, y no necesariamente. No dar tiempo suficiente para que piensen, como lo comentamos. No prestar atención en las respuestas incorrectas. El error, el uso del error, nosotros estamos en la cultura de la asertividad. Todo es todas las flores para quien responde bien. Y el que respondió mal, está fuera de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, hay otras más. Por ejemplo, clases en formato ping-pong. Yo hago, tú responde, yo hago, usted responde, yo hago, tú responde, yo hago. Pero todo tiene que pasar por quién. Por mí. Preguntas centradas en el contenido en detrimento de las preguntas centradas en actitudes o habilidades. Nosotros raramente preguntamos acerca de actitudes o habilidades. Eso es complejo. Si tanto hablamos que queremos desarrollar que el conocimiento, el contenido es importante pero no es lo único, tenemos que darle valor a lo demás también.
clases centradas en el profesorado, el cual mantiene totalmente el control de las interacciones. Estas son algunas de las dificultades que aparecen. Una buena pregunta. ¿Qué es entonces, Carol, una buena pregunta en la enseñanza de la ciencia? Bueno, una buena pregunta debe ser productiva. Debe promover la acción. Una pregunta no debe dar respuestas. Una pregunta buena genera ¿qué? Más. Adivina lo que pienso. Una buena pregunta debe generar más preguntas. Si tu pregunta, hagan el ejercicio, si tu pregunta genera rápidamente una respuesta, pregúntate acerca de tu pregunta. Presentan alta demanda inferencial, creativa y evaluativa, orientada a procesos científicos como el escribir, el explicar, la hipótesis y otros más. Normalmente son preguntas concretas, son preguntas contextualizadas, son bien redactadas o bien habladas, entiendo yo, pero también es una pregunta intencionada que no la hago de la nada, busco algo con ella, muy específico. Bueno, hablando entonces rápidamente respecto del pensamiento científico, las buenas preguntas en la clase de biología. La pregunta representa la acción didáctica del profesorado en sí mismo. Es lo que más hacemos nosotros en el aula. Pero si ellas promueven pensamiento de orden inferior solamente, debemos cuestionarlos. No es que la pregunta de pensamiento de orden inferior es mala. El problema es que nos quedamos solo en ellas. Ellas deben promover el desarrollo del pensamiento científico, pero también deben promover el desarrollo de la competencia. Entonces, deben promover el desarrollo de otras competencias, pero deben promover el desarrollo del preguntar también. Ellas deben generar una cascada de actividades cognitivas. El sujeto debe ser autorreflexivo y debe autopreguntarse. Promover entonces con esto una reconstrucción social a donde no nos preocupamos más con el sujeto competente, disculpa, con la competencia en sí mismo, y sí con el sujeto que es competente. Bueno, algunas reflexiones rápidas. Primero, es una competencia de pensamiento científico y del sujeto que es competente. El estudiantado necesita aprender a formular buenas preguntas. Es importante identificar también las creencias del profesorado acerca de para qué uso las preguntas. No, también es complejo. Se necesitan desarrollar espacios de reflexión y análisis y autoanálisis de mis propias preguntas. Y aquí les digo, esto apunta un poco a lo que estamos haciendo hoy en la investigación, es mirar junto con el profesorado, ¿de qué manera hago yo mis preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer preguntas? Formular buenas preguntas es una habilidad medio comprensiva, como es la argumentación, y yo diría que es la base de la argumentación. Es la base del pensamiento, de la resolución de problemas. Ella promueve la metacognición. Ellas desarrollan el aprendizaje activo. ¿Y para qué? Para promover otras competencias de pensamiento científico, como la argumentación, para enseñar en nuestro caso la biología escolar, para formar mejores personas, para formar personas que sepan dialogar, que sepan escuchar. A raíz de la problemática, la pregunta que se hacía el lunes, ¿qué vamos a hacer ahora, después del acuerdo de paz? Las preguntas deben enseñar a dialogar. Y principalmente desarrollar competencias ciudadanas. Y lo dejo con una pregunta que hace
Pablo Neruda en el libro de las preguntas. Quien lo ha leído, léalo, es muy bonito. Y él dice: si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca la sal el mar? Muchas gracias. Ahora pasamos a la fase de la evaluación de qué tan bien preguntados. Vamos a ver qué tan bien preguntados. Hay cuatro grupos de preguntas. Hay una pregunta relacionada más con el punto de vista teórico, unas preguntas que tienen que ver con el profesor, otras con los alumnos y otra pregunta en general. Prefiero leer la pregunta para quedarte tiempo para que llegue. ¿Cómo estudiar la pregunta sin analizarla en el marco del modelo de la interacción discursiva de Jensen? Mire, yo cuando hice el estudio de las preguntas, yo no sé leer. Yo estudié la pregunta en el marco de las interacciones propuestas por el doctor Eduardo Mortimer. Entonces, yo creo que no podemos cerrarnos a una mirada. Yo creo que las diferentes miradas son súper importantes, porque es de ahí que van a provenir nuevas cosas, porque si todos miramos desde el eje, a mí me parece que sería muy restrito. Pero ahí está un poco del desafío de cómo yo propongo nuevas miradas hacia las preguntas. Yo creo que aquí no hay receta. Y ahí hay que quebrarse la cabeza pensando, y ahí está la gracia del investigador, es proponer nuevas maneras de mirar esto. Y también le digo, o sea, atrévanse a mirar sus preguntas. Yo sé que a veces ustedes no van a hacer su tesis. Fíjense un día un estudiante de ustedes mismos, mira, toma aquí mi celular, grábame 5 minutos de mi clase. Después no traigo mi celular, para que no me vaya a hacer nada con esa información. Ahí me la llevo y miro mis clases, analizo mis clases, veo qué está pasando con lo que estoy haciendo. Entonces, a mí me parece que no necesitamos complicarnos tanto si lo miramos desde un trabajo más personal, profesor, pero desde la investigación considero que sí debe tener mucho más terminadas. Bueno, preguntas en relación con los profesores. ¿Cuál es la relación entre las preguntas que hace un profesor y la evaluación? ¿Toda pregunta que hace un profesor a sus estudiantes conlleva la evaluación? ¿Qué consideran ustedes? Ayúdenme. ¿Toda pregunta debiera llevar a la evaluación? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo? Sí. ¿Tú crees que sí? Toda pregunta debería llevar a la evaluación. ¿Quién está de acuerdo? No, depende del concepto de evaluación. Primero, muy bien, ¿te parece? Mirando la pregunta como una competencia del pensamiento científico, esta es mi opinión, ¿ya? Yo considero que no. Desde mi punto de vista, la pregunta, mirándola como una competencia, ella debe promover el pensamiento científico. Entonces, por ejemplo, si un estudiante me hace una pregunta: profesora, ¿qué es eso? Cualquier cosa, cualquier concepto. Si yo le respondo, primero ya terminé con cualquier posibilidad de desarrollar un pensamiento, porque yo le respondí. Pero digo, no sé qué, ya le voy a hacer una pregunta. En vez de que le responda, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo lo hago? Si yo intenciono ir así, explícame las causas entonces de por qué crees que eso pasa. Yo saqué al estudiante de un nivel de pensamiento descriptivo y lo llevé a un nivel intencional, no lo hice porque se me ocurrió, yo quise hacerlo, a un nivel de explicación causal. Y si quiero, puedo llevarlo a otros niveles
desde que yo sepa que el estudiante consigue ir subiendo, haciendo ese andamiaje. Entonces, esa conciencia tengo que tener. A mí me parece que la pregunta sí puede salir solamente del plano de evaluación. Claro, pensando en la evaluación de una manera muy estricta, no la evaluación en su otro grupo de preguntas que hace el profesor, que hagan sobre cuál es la relación de los profesores con los cuales has trabajado, sobre las preguntas, si en ese ejercicio los profesores se dan cuenta que con esa manera de trabajar optimiza sus propios procesos de pensamiento y de comprensión. Mire, hemos trabajado, justo ahora estamos desarrollando una segunda fase de un proyecto Fondesi que tengo con los colegas, y lo que hacemos es trabajar con los profesores, pero en ningún momento nosotros les decimos qué pregunta deben hacer, nada. Ellos saben que nosotros estamos trabajando la interacción, pero ellos mismos comienzan a analizarse sus clases. Y aquí yo en algún momento con algunos de ustedes ya he conversado. Pasamos por un proceso bastante complejo, y aquí es importante tener una cosa clara que tal vez pueda pasar aquí también en Colombia por los propios procesos que han pasado políticos. Chile viene saliendo de un gobierno represor a muy poco tiempo, diríamos, pensando en tiempos políticos de esto, en un tiempo donde preguntar no era bueno, no era bien visto. Podría costarte la vida. ¿Ok? Desde esa mirada, y desde la mirada de que voy a ser evaluado por lo que estoy haciendo, ustedes imaginarán lo que significa mostrar a los colegas una clase, una videograbación de mi clase. Es algo extremadamente complejo. Yo costumo decir que es un desnudarse didáctico, porque tú vas a mostrar lo que realmente eres. Y ese proceso es muy, muy difícil. Y tiene que ser muy lento, muy bien trabajado, porque si no, el profesor se cierra. El profesor tiene que sentirnos a nosotros como que estamos apoyando, y no que estamos ahí para decirle, mira, esto está mal, esta pregunta le hiciste bien, esto está mal. No es eso. No es ese sentido. Y sí, con él, que él vaya mirando y analizando sus preguntas. Bien, vamos a hacer una pregunta en relación, enfocada hacia los estudiantes. ¿Es importante la formación investigativa de los estudiantes o el aprendizaje basado en proyectos para desarrollar las competencias científicas? Paréntesis, preguntas. ¿Se aplica la formación investigativa en las escuelas de Chile? Debería aplicarse. Las bases curriculares hoy se basan en la investigación, pero lo que pasa realmente en las salas de clases, la verdad que no es tan así, porque el profesor todavía le exige una cantidad de contenidos, igual que si tú miras las nuevas bases curriculares, los propios objetivos de aprendizaje, el contenido no está más celular, no está más así, son todos en formato de objetivos de aprendizaje, pero el profesor todavía mira el objetivo de aprendizaje y él intenta encontrar en el objetivo de aprendizaje cuál es el contenido. Ah, entonces ese contenido que tengo que enseñar, y saca el contenido del objetivo de aprendizaje. En consecuencia, se llena de una cantidad de contenidos tan grande que el tiempo es algo muy complejo. Y por eso, pedirle a un profesor que trabaje un proyecto, para él es desesperante, porque es el tiempo que él está perdiendo que podría estar enseñando el contenido exclusivamente. Me interesan otras preguntas relacionadas con estudiantes y profesores. Sin embargo, hay un interés ya fuera de la conferencia que tiene con el contexto chileno, y es bajo qué criterios evalúa un profesor en Chile para certificarlo como entre suficiente o destacada. No se quiere mucho, digamos, para los temas de evaluación de profesores.
Bueno, aquí yo le dije primero, hay un texto de Mansi que se llama La relación docente en Chile, que está descargado, para que uno de ustedes pueda acceder, y ahí dice todos los puntos para los cuales se analiza. Pero normalmente, quien evalúa la clase, el video, todo esto, tiene algunos criterios, y en ese material están algunos ejemplos de rúbricas para los cuales ellos utilizan esto. Entonces, yo creo que aquí no tendríamos que decir, esto daría para 2 o 3 horas de conversa, pero sí la idea es mirar qué tanto el profesor tiene o no tiene la competencia en relación a esto, a esto, a esto, a esto. Y ahí hay un montón de rúbricas. ¿Tienes alguna de las rúbricas que recortes así? Son muchos los rúbricas. Ah, sí, desde el... Ah, sí, pero los criterios en sí, toda la evaluación docente en Chile hoy día se basa principalmente en el marco de la buena enseñanza, que son algunas dimensiones que se miran, que desde ahí es, ¿qué es lo que es ser un buen docente? ¿Ya? Y desde eso se diseñan los criterios de evaluación de los profesores. Entonces, quien tiene interés de meterse en eso un poco, descargue dos materiales. Uno, el marco de la buena enseñanza en Chile, y el otro es la evaluación docente en Chile de Mansi y colaboradores. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia, nos dejan muchas inquietudes. Me encantó tener tantas preguntas, porque normalmente cuando hago una charla, nadie hace preguntas, y eso me deja frustrada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Doctora Carol, en nombre de cuarto punto de la investigación de enseñanza de biología y educación ambiental, y el Instituto Alexander von Humboldt, se les entrega este pequeño presente. Entonces, a continuación, vamos a hacer el cierre del congreso. Para ello, vamos a disponer una mesa de otra manera. El cierre lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a hacer un balance general del congreso. Vamos a hacer también una intervención de UCID y la invitación de algunos eventos académicos y también a la revista de biografía. Y finalmente el profesor Guillermo Fonseca también dará las palabras de cierre. Entonces vamos a invitar a los jóvenes del Centro de Investigación para hacer las presentaciones. ¿No? Vamos a ver, para conocer. Entonces, por favor, a la mesa los compiladores de las diferentes mesas de trabajo. La persona que nos acompaña en la mesa son la persona que voy a saludar,
se ha comunicado con ustedes permanentemente a propósito de las comunicaciones orales, y los que tenemos aquí sentados son jóvenes estudiantes de programas de licenciatura de las diferentes universidades organizadoras que han estado muy activos y proactivos haciendo las relatorías en cada una de esas, y finalmente lo que hicieron fue un ejercicio de compilación. Nos van a mostrar las tendencias de cada una de las mesas. Buenas tardes. Para nosotros es una gran satisfacción, como comité organizador de este noveno Encuentro Nacional de Experiencias de la Enseñanza en la Biología y la Educación Ambiental y el cuarto Congreso Nacional de Investigaciones de Enseñanza de la Biología, llegar al cierre de una nueva versión de este Congreso. Y expresamos esa satisfacción por lo siguiente. Nosotros ya nos hemos dado cuenta que apenas cerramos esta versión, empieza a analizarse la nueva versión. ¿Y por qué empieza a analizarse la nueva versión? Si bien es cierto que este año tenemos el privilegio de contar con nuevas instituciones, como los maestros de la página, como los maestros que vienen de Puerto del Río o de España, también es cierto que cada vez seguimos consolidando un grupo de ponentes y talleristas que año tras año, de manera muy juiciosa, participan con nosotros. En ese sentido, podemos pensar que los maestros desde ya se están preparando para dentro de los años. Bueno, pero para sustentar esta idea, hay algunos datos. Sobre nuevos participantes. Como ya lo mencioné, vienen maestros, estuvieron con nosotros maestros de La Guajira, cuyo trabajo pedagógico lo viene acompañando la Universidad de La Sabana, la Universidad de Antioquia, como una de las entidades que también convoca a este congreso en el trabajo de difusión. Invitó a los maestros de la sede de la Universidad de Antioquia, que se ubican en la Magdalena Media, en particular en Puerto del Río. A la vez, la movilidad académica de algunos de nuestros, estudiantes que antes estaban en formación de pregrado, ahora se encuentran en maestría, y eso hace que vinculen a nuevas instituciones desde sus nuevos proyectos de investigación. Es el caso de la Universidad Federal de Ote, de Río Branco de Brasil, o el Parque Jaime Duque, o la Universidad Cruzeiro de Sur de São Paulo. También se presentó nuevamente una participación de maestros que vienen de instituciones escolares. En aras de diversificar las ideas de la constitución de nuestro Congreso, se amplió la perspectiva de participación a tres nuevas entidades organizadoras. Es el caso de la Universidad de Uniyuy, Universidad de Valencia y Universidad de Córdoba. A través de esta vinculación también tuvo la posibilidad de conocer sus trabajos que se presentaban en las respectivas mesas. Hay un ejercicio que nos hace evidente estos tres días, pero que lleva una gran cantidad de tiempo en esa preparación, y es la recepción de escritos y la lectura de los mismos por parte de las personas evaluadoras. Allí tenemos que saber si los escritos son aceptados, no son aceptados, o si se tiene que hacer alguna modificación. En ese sentido, este año contamos con evaluadores de Uniyuy y de Valencia, y eso hizo que se diversificara también la perspectiva de análisis. Se presentaron trabajos de instituciones como la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Nacional, Santo Tomás de Tunja o la Universidad de Lozano, que en otras versiones no habían estado, al menos en las más recientes. Bueno, y sobre nuestros participantes habituales, contamos con el privilegio de tener siempre contacto con el Instituto Universitario de Paz, UNIPAZ, que viene de la zona de Magdalena Medio, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que viene de Argentina, y a través de sus lazos interinstitucionales también ahí participó la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Extremadura. También está la Universidad del Norte de Paraná. Pues para que sepa, este año definitivamente no pude estar aquí en las mesas porque tuve un problema con los vuelos, pero ellos son muy juiciosos y mandaron alrededor de 10 ponencias que fueron evaluadas y tenían todo su trámite. La Universidad Federal de Río Grande del Norte, está en portugués, pero luego más o menos en español. La Universidad Regional del Noroeste de Uniyuy, Universidad Pedagógica Nacional de México, la UPTC, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, la Universidad de Antioquia, Subcolombiana, la Universidad de Caldas, Universidad de Córdoba, la Fundación Universitaria de la Vía Andina, Universidad de Santiago de Chile, en convenio con la Universidad de Alcalá de Henares, entre otras instituciones que cada dos años nos están visitando. Bueno, como ya lo dije,
debido a esos vínculos interinstitucionales, se sigue ampliando la gama de trabajos que se presentan en este evento. Además, el rango de trabajos viene desde la práctica pedagógica, trabajos de grado, tesis de maestría y doctorado. Pero también tenemos trabajos de investigación de entidades como el Jaime Duque o el Marco Botán. Con respecto a los talleres de investigación, inicialmente la vinculación de ellos comienza como monitores en la organización de este evento. Sin embargo, el trasfondo que tiene es que se puedan encontrar con semilleros como lo son. Una cosa por resaltar es que ahí ya un grupo de estudiantes que desde el evento pasado empezó su trabajo y ahorita repitieron esa labor, y eso hace que ya empecemos a construir historia, empecemos a aprender de los eventos pasados y así mejorar la logística. Y dentro de eso es de resaltar ese relevo generacional que el primer día mencionábamos. Bueno, después de que ellos ya se encuentran en este espacio y ya se ha institucionalizado un momento de encuentro que son semilleros de investigación. Este año se reunieron el día de ayer, el día martes, alrededor de una hora tuvieron de tiempo aproximadamente 30 estudiantes. Ellos representaban a 3 semilleros de la Universidad Pedagógica, un semillero de la Universidad Distrital, un semillero de la Universidad Subcolombiana y un semillero de la Universidad de Antioquia. Lo que hicieron fue contar las historias de sus semilleros, sus perspectivas de trabajo, y una de las propuestas que surgió es crear una red de semilleros a nivel nacional. Para ello están empezando por crear un grupo Facebook. Bueno, dentro de los aspectos que nosotros durante este año de preparación del evento, o cada año que tomamos esta grandiosa labor, siempre tenemos en cuenta nuestras realidades sociales desde el punto de vista tanto pedagógico como nuestras problemáticas sociales como tal. Es por ello que en las últimas lecciones hemos hecho mayor referencia a nuestras problemáticas como la minería, la reforma de las políticas educativas, etc. En particular, en este momento seguimos dándole énfasis o reflexionando sobre el papel que tenemos como docentes en un contexto de desacuerdo de paz, y por ello contamos con la participación al menos una maestra de la Guajira, y seguimos abriendo los espacios para conversar sobre las políticas educativas. Son actividades que pueden ser cortas, pero seguimos pensando en el reto de abrir las puertas de las diferentes regiones de esa Colombia diversa para conocer nuestras realidades, y de esta manera pensar en cómo podemos, desde nuestra labor como maestros, impactar en nuestras realidades propias. Con respecto a la reflexión de escritos, este año tuvimos dos categorías de participación: uno fue ponencias y el otro fue talleres. Dentro de la categoría de ponencias se presentaron, estaba la alternativa de presentar avances de investigación, ya fuera resultados parciales o finales, y biocrónicas. Con respecto a los números sobre los trabajos recibidos, se recibieron 239 escritos, dentro de ellos había 18 talleres. En el proceso de evaluación no fueron aceptadas 37 ponencias, y más o menos contando con el percance de los profesores de Brasil, 20 ponencias que ya estaban aceptadas por diferentes circunstancias no pudieron llegar finalmente a este espacio. Aspectos que nos quedan por mirar, muchos, pero al menos voy a resaltar dos. En el evento pasado se tuvo la posibilidad de realizar un simposio sobre la enseñanza de la biología en contextos no convencionales. Este año no se pudo realizar, sin embargo fue un espacio que fue reclamado por algunos participantes, por eso se tiene que pensar en la posibilidad de que se presente en el siguiente congreso. Y otra meta que nos hemos propuesto desde hace 2 años y que aún no logramos ver resultados significativos es que queremos aumentar la participación de los maestros del colegio, de los maestros que sus prácticas, sus innovaciones, en fin, no están unidas a un proceso académico de universidad, ya sea maestría, doctorado, en fin. ¿Y por qué queremos trabajar sobre eso? Porque pensamos que esas experiencias, esa es la verdadera realidad que es la formación de los maestros en sus diferentes niveles de formación. Es por ello que tendremos que seguir pensando una nueva estrategia para seducirlos. Y desde ya les hago la invitación a todos ustedes para que participemos en el 10º Encuentro Nacional de Experiencias de la Enseñanza de Biología y la Educación Ambiental y el 5º Congreso Nacional de Investigación de la Enseñanza de Biología. Gracias. Gracias.
sirvió de panorama que nos hace la profe Gloria, pues a continuación vamos a hacer, digamos, como otra, o mirar a ver esos datos estadísticos, sobre todo en porcentajes, en tanto las ponencias que fueron presentadas para este congreso. Entonces, inicialmente, vamos a hablar de los porcentajes en ponencias de los ejes temáticos que fueron trabajados, en los cuales, pues, los que se presentó un mayor porcentaje de ponencias fue en la mesa de enseñanza de conceptos propios de biología, seguido de la formación de profesores de biología y educación ambiental. ¿Sí? En el primer caso tenemos 30 ponencias presentadas por 20%, en el segundo, de formación de profesores, 31 ponencias por 16%, ¿cierto? Y una tortita, bueno, cómo se dan, están organizadas en el mismo orden que aparece, de mayor a menor. Y, pues bueno, algunas otras veces, digamos, la relevancia que ha tomado también es la formación de profesores, digamos, que cada vez ha sido más alta, y una prevalencia también sobre esa enseñanza de los conceptos. Las temáticas emergentes, las realidades que no se tenían, digamos que dentro de esas mesas también, digamos que presenta, digamos, con una importancia tener en cuenta las próximas ediciones para ver también algunas mesas en esos enfoques. Y, pues bueno, discutiendo, pues señalamos también que fue muy poca, no esperamos que fuera tan poca la incidencia de ponencias en cuanto a las problemáticas sociales, la historia y la epistemología, que en eventos anteriores pues había sido un poco más alta. Entonces, para tratar de decir una de las ponencias que se presentara como tal en el marco del evento. Bueno, en cuanto a los países que se presentaron en este congreso, vemos que pues, la mayoría de ponencias en congreso nacional pues fueron de Colombia, un 84%. Sin embargo, resaltamos que en el caso de lo que es Brasil, España, México, se presentaron también buenas ponencias. En el caso de lo que era Chile y Argentina, se vio que había unas alianzas, por así decirlo, con otras universidades. Sin embargo, pues, se debe mencionar, principalmente con España, veíamos que había varias alianzas con ellos, lo cual está mostrando que se está abriendo ese panorama hacia esas redes que se han mencionado, poco a poco se han buscado entre varias universidades para trabajar en estos temas. Y acá vamos a ver pues, un mapa mundi, ¿cierto? De las zonas, de los lugares, de los países donde se presentaron dichas ponencias, donde pues, buscamos que en próximas ediciones pues, se trascienda, ¿no? Sobre todo pues, bueno, en los países suramericanos que se está trabajando fuertemente también estos temas en la enseñanza de educación ambiental y no solo en la enseñanza de conceptos, en la formación de profesores y todas las mesas que son muy relevantes. En el caso, digamos, de Europa, por ejemplo, de España, es el que está haciendo presencia acá, ¿sí? En este congreso. En América, pues bueno, tenemos una mayor, ¿cierto? Presencia de estas personas, pero es un llamado también a que pues, debemos abrir estas redes, este evento se puede, digamos que, llevar más allá, hacia la propia Gloria, que va a seducir también a otros lugares y vemos en este marco de evento muy importante también eso, porque esto va a llevar a que se hagan ciertas redes, incluso como se menciona en el marco de encuentro de semilleros que se ha dado, ¿no? Y bueno, en el caso de Colombia, pues señalar importante pues, bueno, el lugar, la ciudad de Colombia, en donde se presentó un mayor número de ponencias de Bogotá. Entonces, en el mapa vamos a ir viendo los lugares en los cuales por porcentaje se fueron enviados ponencias, va apareciendo de mayor a menor. Importantísimo en la Guajira, ¿sí? Que tenemos varias ponencias, principalmente en la Universidad de La Sabana que tienen acá en un momento. Entonces vemos que hay una parte muy marcada en ese mapa, ¿cierto? Donde se están enviando ciertas ponencias o bueno, un llamado, también no quiere decir que no se esté trabajando en los otros sectores sobre estos temas, sino que va a una incidencia en este congreso. Hay también, digamos, que es un reto para nosotros como licenciados interesados por este aporte hacia el conocimiento de la enseñanza de las ciencias principalmente, para que hagamos una mayor cobertura
de estas zonas que, pues digamos que no aparecen. Digamos, lo ideal es que para la próxima edición, o no solo este congreso, sino los congresos afines, todas estas zonas ya aparezcan con algunas ponencias para saber cómo es que se está llevando a cabo este trabajo de hacer una integración de todos sus saberes, ¿sí? Bueno, y en cuanto a las instituciones participantes, tenemos que tener en cuenta que el mayor número fue de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad de Antioquia, la Universidad Sudcolombiana, la Universidad de Azabá, digamos que están más arriba. Los que vemos señalados de color amarillo son esas instituciones, colegios de educación básica primaria, básica y media, básica secundaria, perdón, y media, que hicieron presencia, lo que mencionaba también la profesora de ahorita, digamos que esperábamos que fuera un poco mayor, otro reto también se nos presenta. Y bueno, el número de universidades o de instituciones también fue de 44, que también puede aumentar, y seguramente para el marco del próximo congreso va a aumentar, para así un 32% de esas instituciones de educación básica primaria, secundaria y media, y un 68% a las universidades de educación superior. Digamos que lo que mencionaba ahorita también, o sea, lo que buscamos es que los que están, los profesores que están en las aulas, ¿sí?, logren llevar también ese trabajo que llevan, ¿sí?, dentro de la escuela, son ellos, y superen ese número de las instituciones educativas superiores, son ellos los que están en la aula, o que se encuentre también un acercamiento a esas universidades para llevar a cabo sus trabajos. Reconocer también el importantísimo que tuvimos en el marco de este congreso estudiantes como ponentes, estudiantes de colegio, si no estoy mal era de 11, estuvieron como ponentes, y es muy importante también, digamos que vemos también a la hora de algunos docentes que han llevado a los estudiantes también se posicionen en este tipo de eventos que no son solo para tipo universitario, sino que se van acercando y pues con las medidas que están próximos a salir. ¿Listo? Ese era el balance, digamos que con los datos porcentuales generales. Ahora vamos a ver cada una de las mesas cómo se dio cada una de las dinámicas. Gracias. A continuación, pues cada uno de nosotros está a cargo de una mesa temática y pues cada uno de, en conjunto con varios compañeros, pues realizamos pues estas relatorias, ¿listo? Comenzamos con la mesa de enseñanza de la biología, educación ambiental y problemáticas sociales. Los coordinadores de esta mesa fueron Andy Yuriel Martínez Villar y Yuriel Adelaida Acosta. La relatoría durante estos tres días fue construida por Diego Díaz Medina y Daniel Perdomo, Andrés David Cárdenas, Tatiana Galindo y Marilyn Oliveros, y el moderador pues era Andrés David García Melo. Esta compilación la hicimos cuatro estudiantes: Juliana Hidalgo, Tatiana Galindo, Angie Julián Martínez y Andrés García. Durante esta jornada se presentaron 17 ponencias en el campo de la educación ambiental y 4 en el campo de la enseñanza de la biología, en ambos casos enfocadas a problemáticas sociales en diferentes contextos. Dichas ponencias hacen parte de proyectos de educación de distintas instituciones como la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Valencia, la Universidad Federal de Río Blanco, espero haberlo hecho bien, la Universidad de Crucero del Sol, o Crucero Luzón, no sé cómo se llama, pero Luzón, de Crucero del Sol, perdón. Universidad de Antioquia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Sudcolombiana. Es importante mencionar la intervención de profesores de instituciones educativas como Novilleros de Carrapico, Dinamarca, Colegio Andino en Tunja, la Escuela Pedagógica Experimental y la Secretaría de Educación de Bogotá. En el campo de educación ambiental se evidencian diferentes tensiones relacionadas al impacto de los proyectos educativos ambientales
en el entorno escolar, debido a que en muchas ocasiones dichos PRAEs están desarticulados a las necesidades de la comunidad educativa. Se encuentra también una preocupación por articular la educación ambiental con problemáticas ambientales presentes en contextos del día a día de los estudiantes, y es visible una preocupación por el impacto negativo que tienen las prácticas de caza sobre zonas rurales, que perjudican la biodiversidad. Se evidencia y se presenta en primera medida una problemática del contexto y las concepciones sobre las representaciones sociales y los pensamientos ambientales de diversas poblaciones, como comunidades educativas, comunidades urbanas y rurales. En general, se presentaron diseños metodológicos que se basaron en la tabulación y caracterización de datos para generar estrategias pedagógicas y didácticas para ayudar a mitigar esos problemas socioambientales que se evidencian en las aulas de clase y en el día a día de los estudiantes. Es importante resaltar estrategias didácticas como la heurística de Gaon para la formulación de preguntas en la enseñanza de la biología de la educación ambiental. Asimismo, se articula la necesidad de abordar los conceptos propios de la biología acorde a contextos y poblaciones determinadas por el campo en el que se trabaja, por ejemplo, estudiantes que han vivido el conflicto armado en Colombia. Un reto que tiene la educación en la enseñanza de la biología y la educación ambiental es mitigar el desinterés general, hacia las problemáticas ambientales y buscar una trascendencia en el cambio actitudinal frente a la temática de la educación ambiental. De igual manera, se resalta la importancia de hacer un cambio de pensamiento que se tiene sobre el ambiente, no solo como un servicio al ser humano, sino la relación del ser humano como parte de ese ambiente, para iniciar un trabajo investigativo pedagógico. Por otro lado, es relevante que los trabajos pedagógicos involucren a la comunidad educativa, y esta tiene que ser la encargada de trabajar en su contexto, donde se reconozca como parte del ambiente y su entorno. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Paula Milena Parra, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. En este caso, con otras compañeras, coordinamos la mesa de formación de profesores en Biología y Educación Ambiental. Estamos coordinando la mesa también con mi compañera Lila Cárdenas, Camila Gamboa, relatoras Camila Gamboa, Laura Ortegón, Estefan Castro Blanco Guevara, Tatiana Galindo, Paola García, Juan Sebastián Rojas, Sharma Aranda, compiladores Camila Gamboa y quienes hablan. En el área temática formación de profesores en biología y educación ambiental, se presentaron un total de 40 ponencias, donde el perfil de los ponentes fue desde estudiantes del pregrado hasta docentes de universidades, entre las cuales destacaron la Universidad Estatal del Norte de Paraná, UNIJUMI, Universidad de Antioquia, seccionada de Magdalena, Universidad de San Francisco José de Caldas, Universidad Santiago de Chile, Universidad de Alcalá de Henares, Chile y España, Universidad Pedagógica Nacional de México, Universidad de La Sabana, Instituto Educativo Cita Francisco Antonio Sea, Instituto Educativo Cita La Concepción, Institución Educativa del Destino, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto Universitario de La Paz, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Argentina, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Extremadura, España, Universidad de Antioquia, Universidad Surcolombiana, lo cual demuestra la importancia de pensar ese proceso de formación del profesor y asimismo cómo repercute en su práctica pedagógica y su vida profesional. Como mencionaba el compañero, fue una de las veces que tuvo una riqueza en ponencias, se dialogó mucho acerca de la formación pertinente de los estudiantes de pregrado y de las tensiones que ahora existen en los maestros de formación, tanto de nuestro país como de México, como también de Chile. Las ponencias presentadas dentro de esta temática abarcaron diferentes y diversas formas de ver y explorar la formación de profesores. Se compartieron experiencias de Chile y México, donde se reconocían las tendencias similares en los diferentes niveles de formación del maestro. Allí se destacan los tipos de conocimiento que poseen los profesores: pedagógicos, didácticos, contextuales, de contenido, y el que se va construyendo a través de la experiencia. Esto lo rescato a través de la ponencia que era nuestro profesor Guillermo, cuando decía que nosotros desde nuestra experiencia también tenemos nuestro propio conocimiento.
la importancia de la retroalimentación entre pares, donde se logra dialogar y reflexionar acerca de las dinámicas actuales con las políticas educativas, aquello que denominamos estándares y lineamientos, y la experiencia docente que va nutriendo el saber y el quehacer de un maestro de un país tan mega diverso como el de nosotros. También se llegaron a ciertas tensiones, como cuáles a veces se pasa de alto el proceso que tiene cada estudiante frente al conocimiento. Esto constituye uno de los retos que tenemos los maestros en cuanto a generar y dar a conocer diferentes maneras que incluyen aspectos pedagógicos, didácticos y contextualizados frente a las diversas formas de evaluación, mostrando diferentes perspectivas en la enseñanza de la biología y la educación ambiental, no solo refiriéndose al cierto conocimiento, sino a todas las tensiones a las que se enfrenta el maestro día a día, en qué aspectos, en los aspectos afectivos, académicos, sociales, políticos y culturales. Eso amplía la visión en cuanto a la importancia de formar maestros íntegros, críticos, autorreflexivos, que no solo se enfoquen en la naturaleza de las ciencias, sino que se enfrenten a las problemáticas que emergen dentro del contexto escolar. Partiendo de lo anterior, la escuela constituye un centro importante de investigación, donde día a día van surgiendo diferentes interrogantes que permiten ir estructurando y afianzando nuevas metodologías, estrategias y propuestas que permiten la reconfiguración y la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el maestro es un sujeto que logra orientar el aspecto disciplinar, de forma tal que el estudiante apropie y aplique el conocimiento en su cotidianidad, pasando de un conocimiento teórico disciplinar a un conocimiento escolar contextualizado y dinámico. Eso quiere decir que el conocimiento no debe ser estático en el colegio, debe ser dinámico, seguir retroalimentando. Y esa acción de los maestros debemos hacer y partir la diferencia de un biólogo o una persona que se forme en una disciplina. Esto se logra a partir de la implementación de actividades con un enfoque constructivista, donde se ve de manera horizontal la relación que ejerce el maestro y el estudiante, logrando así la reconfiguración de los procesos educativos. Muchas gracias. Buenas tardes. Con relación a la mesa de enseñanza de la biología e interculturalidad, los coordinadores de la mesa fueron Felipe Mendoza, Estefani Castellano, Felipe Cortés y quienes hablan, Julián Pina. Relatores, Cristian Barra, Carolina Cortés Ayala, Daniela Hidalgo y Catalina Vigoya. Moderadores, Ana Vela y Paola García. Compiladores, Felipe Cortés, Julián Pinto y Jimena Mejía. En el área de la temática enseñanza de la biología, la educación ambiental e interculturalidad se presentaron 22 de las 29 ponencias propuestas de regiones tanto de Colombia como de Brasil. A su vez, los ponentes que se presentaron fueron maestros de formación en ejercicio, universitarios y representantes de colectivos educativos, lo que permitió una integración de los conocimientos sobre enseñanza, educación ambiental e interculturalidad, aportando así a mejorar las concepciones que tienen los maestros de formación acerca de las dinámicas en los diferentes contextos educativos. Durante el desarrollo de las sesiones se evidenciaron varias tendencias. La primera está relacionada con la necesidad de fortalecer la práctica en la enseñanza de la biología y educación ambiental, donde esta se constituye como un proceso práctico, reflexivo y sistémico tanto para maestros como estudiantes. Cabe resaltar que estos últimos son los que logran comprender la complejidad del oído a partir de las relaciones que encuentran en campo. Igualmente, algunos de los trabajos presentados estaban relacionados con el páramo como ecosistema y como territorio, dado que es el lugar donde habitan los estudiantes y existe una necesidad de reconocerlo y tomar conciencia de los daños que ha causado la intervención antrópica y su resignificación en pro de la concientización de problemáticas ambientales. Por otro lado, se evidencia que la comprensión de la naturaleza desde la perspectiva indígena está relacionada con la interculturalidad y la educación ambiental, dirigida al sentido de pertenencia de los saberes y conocimientos propios ancestrales que propician representaciones sociales, ambientales y culturales, donde se rescatan los conocimientos previos y de las vivencias que tienen los niños y niñas y jóvenes de las comunidades indígenas en torno al reconocimiento de huellas, uso de plantas
medicinales, comportamientos animales que habitan en el territorio, etc. En buscar y propiciar la importancia de la fauna y flora, su identificación y comprensión de diversos procesos, saberes ancestrales y espirituales que conllevan al conocimiento científico. Es clave que tanto los saberes tradicionales como las historias de vida toman importancia en la medida que la enseñanza de las ciencias deja de ser descontextualizada. Eso facilita el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en las necesidades de los estudiantes y la identificación de problemáticas socioambientales, generando un reconocimiento a otras formas de vivir, relacionarse con el entorno y la construcción de saberes propios. Cabe resaltar la importancia de la soberanía alimentaria y el rol de la mujer en la solución de problemáticas sociales y ambientales en pro de la alfabetización de la mujer. Rescate de valores desde una relación mujer-mujer y mujer-naturaleza. Esto permitió evidenciar vivencias de las mujeres que representaban nuevas formas de la relación con la naturaleza, además incentivar alternativas a la agricultura convencional con un enfoque de género, que recalca la importancia y el valor de la mujer en la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que existe una necesidad de conservar no solamente los individuos o las especies, sino también los ecosistemas. Esto es un gran avance en la medida en que el maestro ya no está preocupado por enseñar un solo concepto, sino que le interesa que sus estudiantes tengan una mirada sistémica y compleja de su entorno, teniendo en cuenta que él también hace parte de esto. A partir de las problemáticas que los estudiantes evidenciaban en sus contextos, se lograron proyectar que llevaran a la solución de estas problemáticas y con ayuda de diferentes entidades lograron fortalecer y fomentar el pensamiento crítico, actitudes de compromiso ambientales en los estudiantes y una conciencia ambiental. Debido a ello, surgen ciertos cuestionamientos que se muestran a continuación. No sin antes mencionar que aún quedan muchos retos que debemos asumir y tratar en lo posible de enfrentar de una manera asertiva y crítica. Una de las cuestiones que surge es cómo se generará una pertenencia medio ambiente por parte de nuevas generaciones, sin generar choques con la cultura y las costumbres de las comunidades de la misma forma que se han discutido sobre cómo afrontar el impacto de la globalización y la mercantilización de las diferentes culturas que componen y generan medio ambiente en nuestro país. Finalmente, desde un análisis general de todas las provincias presentadas en esta mesa, se puede decir que las prácticas de campo son necesarias en la enseñanza de las ciencias, especialmente de la biología, dado que permiten repensar su quehacer y reflexionar acerca de las estrategias que permitan mejorar los procesos educativos o disminuir los obstáculos que se presentan en el aprendizaje. Por esto es necesario hacer un análisis profundo acerca de lo que se está enseñando y cómo se está enseñando. Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Yo y mis compañeros hicimos esta reflexión sobre la mesa Enseñanza de Conceptos Propios de la Biología y la Educación Ambiental. Como coordinadores de mesa, Luis Alejandro Yates Sánchez, Julián Paquero Gómez, David Villanueva Solaza y quienes ahora Alejandro Puerto. Relatores: Erika Jiménez, Laura Tamayo, Miguel Parra, Felipe Mendoza, Laura Pérez, Jason Salamanca, María Rojas, Daniela Hidalgo, Luz Mar Barros, Acosta, Marlene Gómez, Charo Lealta y Dani Esperdón y Dana Lizeth Gómez. Compiladores de trabajo: Luis Alejandro Yate, Valeria Ruiz, Paola Parra y quien les habla, Alejandro Gómez. La sesión de ponencias programadas en el marco del Cuarto Congreso Nacional de Investigación de la Enseñanza de la Biología y el noveno encuentro de experiencias en la enseñanza de la biología y la educación ambiental, asignada a las mesas temáticas de enseñanza de conceptos propios de la biología y la educación ambiental, contó con la participación de un total de 31 ponencias, donde sus relaciones pertenecen a diferentes universidades nacionales, como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia, la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, la Universidad Surcolombiana de Neiva, Huila, el Instituto Universitario de La Paz, UNIPAS, de Barranquilla, Santander, instituciones como la Universidad Federal de Arte, Arte Brasil, Universidad de Valencia, Valencia, España, y la Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad de México, de México.
y cuyos partícipes se encuentran en nivel de formaciones de pregrado, maestría y doctorado. Para la enseñanza de los propios de la biología y la educación ambiental, se establecen temáticas como microbiología, conceptualización del ADN, biomoléculas, sistemas del cuerpo humano, crecimiento y desarrollo de artrópodos, morfología y fisiología de microalgas, proceso de germinación en plantas, conservación y preservación de especies en relación con plantas y artrópodos, reconocimiento de factores de contaminación ambiental, contaminación atmosférica, conservación de fuentes químicas, entre otros. Estos temas se trabajaron en el aula a través de ayudas pedagógicas como las son las unidades didácticas, enmarcadas en el enfoque como la investigación escolar, la investigación dirigida y el aprendizaje significativo, aparte de las ideas previas, la organización de conceptos, prácticas de laboratorio y diferentes actividades que proporcionan el diálogo y la participación de los estudiantes en pro de la construcción del conocimiento de manera transversal. Los trabajos investigativos estuvieron basados en un enfoque cualitativo y mixto, lo que permitió tener una descripción de las vivencias de los investigadores con la comunidad, abarcando los procesos de formación e inclusión en estudiantes de instituciones educativas públicas, urbanas y rurales en los niveles de primaria, secundaria y universitaria. Algunas tensiones observadas se reflejan en los bajos niveles de argumentación, la confusión de conceptos que surgen a partir de las propuestas alternativas que ofrecen los maestros en la cotidianidad de la escuela, como la teorización, los obstáculos conceptuales y la abstracción, la cual dificulta la comprensión del tema. A raíz de esto, surge la necesidad de realizar la implementación de nuevas alternativas de educación, por ejemplo, el trabajo en espacios no convencionales como los sonidos zoológicos y las prácticas de campo, que incluyen una observación más cercana a la realidad para la comprensión de su entorno. Sumado a esto, se proponen técnicas de integración como la normalización de conceptos que brinden al estudiante una herramienta para la construcción de sus conocimientos, haciendo una relación entre lo teórico y lo práctico. Lo que se pretende con la intención de estas propuestas consiste en encontrar nuevas metodologías para la enseñanza de conceptos propios de la biología y la educación ambiental, que permitan procesos de construcción de conocimientos efectivos que se vean reflejados en la vida cotidiana del estudiante. Es importante que los maestros, tanto en formación como en ejercicio, sigan reconociendo aquellas tendencias que se dan en los procesos cognitivos de la enseñanza de la biología y la educación ambiental, donde este realiza procesos de reflexión en relación con la educación, los saberes pedagógicos y didácticos, mediante actividades que generen interés en los estudiantes por aquello que enseñamos y consideramos desconocido. Tomando lo anteriormente mencionado, es importante cuestionarnos en el quehacer del maestro. Esto constituye un llamado de atención a la importancia de reestructurar la enseñanza de los conceptos propios de la biología y la educación ambiental, logrando así una conceptualización y un reconocimiento de nuevas metodologías que no se tienen en cuenta durante el proceso de construcción del conocimiento. Además de ello, es necesario que el maestro también propicie alternativas frente a los aspectos procedimentales como la lectura y la escritura para mejorar la falta de argumentación de los estudiantes, permitiendo forjar y fortalecer el interés frente al espíritu crítico e investigativo de los conceptos propios de la biología y la educación ambiental. Gracias. Para todos, mi nombre es Laura Valencia, soy estudiante de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, sede Medellín. Los coordinadores de la mesa, primero la mesa que nos correspondió se llama Relaciones entre Historia, Epistemología y Educación Ambiental. Las coordinadoras fueron Paula Milena Parra y Laura, que me habla. Relatores Sara Herrera, Nicole Castilanco y Linda Cárdenas. Copiladores Mónica Medina Rúa y Paula Milena Parra. Moderador y Mónica Medina. Esta mesa estuvo constituida por un total de 9 ponencias, contando con la participación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica de México, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia y Universidad de Antioquia. Las ponencias se realizaron el 9 y 11 de octubre del presente año, contando con la participación de maestros en ejercicio, maestros en posgrado y maestros en formación. Las tendencias estuvieron enfocadas en el énfasis de las concepciones de ambiente y educación ambiental a partir de las experiencias de maestros, la construcción histórica de los conceptos y cuáles son sus aportes a la práctica educativa, teniendo en cuenta los elementos socioambientales. Es así como se reconoce los entornos vivos, tales como los humedales, quebradas, huertas, escolares y museos. Desde allí se basan en una metodología
descriptiva e interpretativa de las concepciones que surgen a partir de las vivencias experienciales de los estudiantes de diferentes grados escolares, donde dan cuenta del diseño y aplicación de estrategias, recursos pedagógicos y didácticos para propiciar los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta lo conceptual de los espacios ambientales. Es importante resaltar que lo anterior contribuye a la resignificación de los conceptos de ambiente y cómo esto posibilita momentos de reflexión encaminados a la concienciación y transformación subjetiva o colectiva de manera integral. De acuerdo a los estudios epistemológicos que surgen a partir de la práctica educativa ambiental, se resalta la investigación realizada por Natalia Rangel de la Universidad Distrital, quien analiza los libros de texto del área de ciencias naturales de los grados sexto, séptimo y octavo frente a las concepciones que se han dado a partir de la historia de la educación ambiental en Colombia, la cual es orientada desde un paradigma cualitativo a través de la revisión del material textual para identificar lo contextual desde la comprensión, categorías de análisis y codificación sobre las cuales son las concepciones de educación ambiental. Ya vamos a terminar. Las tensiones más representativas surgen a partir de la preocupación de llevar a cabo un buen análisis de las categorías, las cuales deben estar orientadas a resultados frente al progreso y desarrollo ambiental, enfatizando en la importancia de reconocer el pensamiento sistemático y crítico y que todos ofrecemos en el ambiente. Se resaltó la importancia del papel que tiene el Ministerio de Educación Nacional frente a la necesidad de rescatar y articular un enfoque interdisciplinar que dé cuenta de tanto las concepciones científicas como el rol del ser humano frente a la intervención que ejerce en la naturaleza. Al igual que se reconoce la importancia de la participación no solo de los estudiantes y maestros, sino de la vinculación de toda la comunidad frente a las dinámicas anteriormente mencionadas. Finalmente, se evidencia que en las investigaciones presentadas se enfatizó en la exploración de los entornos vivos como punto de partida para posibilitar la integración de las concepciones de ambiente, propiciando estrategias metodológicas y la necesidad de promover un discurso reflexivo para potencializar las habilidades cognitivas, procedimientos y actitudinales de la comunidad escolar frente a la conservación y preservación del medio ambiente. Buenas tardes. La mesa que nos ha correspondido coordinar es la de Historia, Epistemología y Enseñanza de la Biología. El coordinador de esta mesa fui yo, David Villanueva y Victoria Miranda. La relatoría fue construida por Diego Díaz y Felipe Huerro y la compilación por Valeria Ruiz y mi persona. En esta mesa se presentaron en total 8 ponencias realizadas los días de lunes y miércoles 9 y 11 de octubre. Los perfiles de las personas encargadas de estas presentaciones fueron maestros en ejercicio y profesores en formación de las siguientes universidades: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Surcolombiana, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Antioquia y Universidad Regional del Noreste del Estado de Río Grande del Sur del Brasil. Durante el desarrollo de las mesas se establecieron tendencias comunes dirigidas a los obstáculos epistemológicos de los estudiantes en formación referentes a diversos conceptos de la biología y las ciencias naturales, como fotosíntesis, evolución biológica y educación ambiental en general. Se evaluó la práctica profesional del profesor, razón de que según sean evidenciados o no obstáculos epistemológicos podrán repercutir en su vida profesional, lo cual se logra con el estudio de su propia práctica al tener en cuenta sus conocimientos y la elaboración de sus clases. Además, se realiza una revisión de antecedentes de investigación que permite contextualizar conceptos como la transposición didáctica y se elaboran investigaciones que brindan información referente a la enseñanza contemporánea de la historia y epistemología de las ciencias naturales. Algunas tensiones permitieron evidenciar que los estudiantes en formación poseen dificultades al intentar dar cuenta de procesos biológicos. Por parte
razón se limitan a dar definiciones demasiado cortas que no abarcan características específicas de los ámbitos particulares, estableciendo comparaciones carentes de sentido. Sin embargo, esto se relaciona al grado de formación en el que se encuentren, basados en el grado de apropiación que logren obtener de cada espacio académico. En el caso de los docentes, hubo diversas perspectivas relacionadas a cómo desarrollar sus prácticas docentes, el tipo de formación según el área particular, además del conocimiento que posee respecto a aquello que enseña. Encontrando que los docentes con formación inicial no fueron preparados para afrontar y participar en las dinámicas de aula, al poco tiempo terminan por ceder ante la frustración que genera en ellos enfrentarse a escenarios en los cuales no han sido instruidos. Como proyecciones, el reconocimiento de dichos obstáculos epistemológicos desde el inicio de la formación docente puede aportar al maestro en su ejercicio práctico, así siendo así más responsable y preciso, acorde con las necesidades educativas sin descuidar el contexto en el cual se desarrolla tal labor. Para ello, deben incluir estrategias didácticas en la enseñanza de las ciencias como las prácticas de campo. Como consideraciones finales, es necesario tener en cuenta las características de la formación docente para comprender el origen de los obstáculos epistemológicos, cuyo resultado es una pobre práctica docente y escasa indagación de problemáticas asociadas. Entonces, se requiere un rigor investigativo particular que ofrezca herramientas al maestro en formación de tal manera que pueda emplearlas profesionalmente en su quehacer. Gracias. Buenas tardes. Esta relatoría corresponde a la mesa de Educación en Ciencias, Educación Ambiental y TICS. Los coordinadores y compiladores de esta mesa son María Camila Gómez Ávila y quienes habla con Nicolás Velázquez Almonacid. La relatoría fue construida por Victoria Miranda Plazas y William Hoyos. Durante el desarrollo de esta mesa se presentaron 11 ponencias correspondientes a las instituciones: Universidad Subcolombiana, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Valencia, España, y el Colegio Rural José Celestino Núñez. El perfil de los ponentes de esta mesa corresponde a educadores en formación y profesores e investigadores nacionales e internacionales del área de ciencias naturales, educación ambiental y tecnología. En cuanto a las tensiones y tendencias, se evidenció la necesidad de desarrollar metodologías que permitan un trabajo en conjunto entre los estudiantes y el cuerpo docente de forma directa en el proceso de aprendizaje sobre su entorno, educación ambiental y sostenibilidad. La relación con las TICs a través de softwares, construcción de blogs, aplicaciones, entre otras herramientas, facilitan la interacción de sujetos que estén inmersos en el campo de estudio de las ciencias naturales y aquellos que no, con los saberes propios de las ciencias. Adicionalmente, se plantean las TICs como una oportunidad que permite movilizar estos saberes del aula a espacios no convencionales como zonas verdes urbanas o campus universitarios. Se resalta la necesidad de generar cambios en los métodos tradicionales, los cuales deberían avanzar paralelamente con los desarrollos tecnológicos. Esto con el fin de potenciar la actitud y capacidades de docentes y estudiantes frente a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, los cuales permiten la apropiación del conocimiento en la búsqueda de información, teniendo en cuenta la realidad y los conocimientos de sus vivencias, con la finalidad de reestructurar concepciones e ideas previas para fomentar un aprendizaje significativo. En cuanto a las metodologías empleadas en las diferentes investigaciones, podemos destacar la implementación de códigos QR, Quick Response Code, encaminados a crear una visión transversal de la enseñanza de la botánica en contextos nacionales e internacionales, como el proyecto Quick Natura, presentado por la investigadora José María Azcárraga de la Universidad de Valencia. La investigación Construcción de conceptos de biología mediante la realidad virtual, por Jesús David Pelilla, estudiante de último semestre de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo componente permite traer al aula diferentes ecosistemas a través del uso de gafas de realidad virtual. Y al Bogotá, una aplicación para dispositivos móviles por el sistema Android, presentado por Tatiana Tapier, egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la cual nos ofrece una base de datos interactiva referente a información taxonómica de especies vegetales urbanas.
los objetivos de estas investigaciones se encaminan a identificar y ampliar la información sobre los contenidos de ciencias naturales de forma interactiva en diferentes ambientes. Entre las reflexiones más importantes generadas en esta mesa se destacan la importancia de la aplicación de las TICs por su alto grado de interacción con los diferentes actores involucrados en el proceso de la educación, la implementación de herramientas tecnológicas que ayuden a los estudiantes en la construcción y consolidación de saberes científicos debe ser un eje fundamental en las nuevas tendencias pedagógicas, pues se plantea que los avances de las ciencias y su enseñanza deben ser paralelo al desarrollo de las tecnologías. Por último, se hace un llamado a la institucionalidad en busca de fuentes de financiación para el fomento de investigaciones que se cuestionen sobre la incorporación de estas tecnologías en el aula y fuera de ellas, además de la adquisición de equipos en diferentes instituciones con el fin de garantizar la implementación de las TICs para aumentar la calidad en la enseñanza de las ciencias naturales. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Las ponencias correspondientes a la mesa número 8 trataron de temáticas emergentes. Los coordinadores de la mesa fueron Valeria Ruiz Porras, quien les habla, y Felipe Mendoza. Los relatores, Francisco Barrero, Estefany Castilblanco, Felipe Irán y Caterina Sedeño. Moderadores, Felipe Irán, compiladores, Valeria Ruiz Porras y Linda Cárdenas. En esta mesa se presentaron en total 13 ponencias, realizadas los días lunes y martes, 9 de octubre de 2017. Las personas encargadas de estas presentaciones tuvieron diferentes perfiles como maestros en ejercicio de instituciones educativas y universidades como la Sabana y la Universidad Pedagógica Nacional, y también maestros en formación de la Universidad Surcolombiana, Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Teniendo en cuenta que esta mesa recopiló ponencias alternativas en torno a temáticas de la enseñanza de la biología, determinar una tendencia clara o específica limita la comprensión de los objetivos de cada una de las ponencias. Sin embargo, es posible establecer una línea común entre ellas a partir de la observación del aprendizaje del estudiante desde su historia de vida, el contexto donde se desarrolla, incluyendo las características legislativas del país. Asimismo, se destaca el papel de la indagación en el aula de clase, vinculando la acción del maestro sobre el ejercicio del estudiante al momento de preguntarse por los fenómenos que observa. Otra tendencia importante fue la evaluación alternativa que el maestro propone para fomentar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes utilizando mapas conceptuales, cuestionarios o ilustraciones como herramientas que permitieran afianzar los procesos de evaluación y aprendizaje. Las tensiones evidenciadas se relacionaron con la desinformación por parte de los estudiantes de la historia y los saberes tradicionales de su familia. Se resalta el análisis de procesos de transformación social y cultural en la construcción de identidad propia. Igualmente se reconoce el papel del estudiante en la realización de pruebas estandarizadas del Estado. Además, existe una tensión evidenciada en el manejo de conceptos propios de la biología, confundiendo términos o estableciendo poca relación entre ellos. Esto puede surgir de la desvinculación de los padres a las temáticas sociales y biológicas y los obstáculos presentes en la enseñanza formal e informal de la primera infancia. Como proyecciones, se resalta la reflexión para la transformación de las prácticas pedagógicas que fortalecen el aprendizaje y disminuyen los bajos niveles de indagación, dado por el desconocimiento de conceptos básicos de la biología y ciencias naturales, ofreciendo herramientas al estudiante para que establezca relaciones entre ellos. Una conclusión general de esta mesa está encaminada hacia el cambio de comprensión por parte de los estudiantes, es decir, una construcción y deconstrucción de lo aprendido de tal manera que se pueda aplicar la teoría en la cotidianidad y fuera del aula de clase. Si se retoman estas metodologías, entendiendo que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender dependiendo del contexto en el que se desarrollen, habrá un fortalecimiento de la acción educativa. Gracias. Bueno, pues finalmente les voy a comentar un poquito acerca de cómo fue el encuentro de semillero. Estuvimos pues ayer trabajando en la tarde con los compañeros y pues la verdad nos pareció muy, muy interesante. Como hace 2 años nos encontramos 3 semilleros, éramos muy poquiticos, estábamos en un salón por allá en Autónoma y
ya sabes, poder encontrarnos más seguidores con muchos más, digamos, muchos más puntos de vista, más líneas de investigación, nos parece mucho. Entonces, los coordinadores del evento fueron Paula Milena Parra, de la pedagógica, John Alexander Orozco, de la distrital, la moderadora Felipe Estefaní Cárdenas, de la pedagógica, y la relatoria fue realizada por Cristian Yacir Martínez, por quien les habla la tarea. Entonces, la idea de encontrar semilleros fue primero poder realizar la presentación de cada uno de ellos. Entonces, contamos con la presentación de 6 semilleros, 3 de la Universidad Pedagógica, 2 de la Universidad Surcolombiana y el de la Universidad Distrital. ¿Listo? Entonces, de la Universidad Pedagógica tuvimos el semillero de investigación Rizoma y fue presentado por Cindy Gallego. De la Universidad Pedagógica, el semillero de investigación Eco fue presentado por Felipe Cortés y por Enrique Mendoza. El semillero Eduversa fue presentado por John Gara. De la Universidad Surcolombiana, los semilleros SINAPE fue presentado por Suri Cuellar y el SINA presentado por Lorena Mastías y la profesora Lali Trivillo. Y en el semillero de Enseñanza y Realidad en la Universidad Distrital fue presentado por Julio Orozco. Pues después de, digamos, conocernos un poquito, decir cuántos integrantes tenemos, hace cuánto venimos trabajando, cuáles son nuestras líneas de investigación, entonces pues se realizaron unas preguntas orientadoras para poder abrir el debate respecto a qué es lo que estamos haciendo como semilleros, como jóvenes, ¿cierto? Entonces las preguntas fueron: ¿cómo contribuyen los jóvenes en la investigación, en la enseñanza de biología? ¿Qué aportes ofrecen los semilleros, ¿cierto?, al desarrollo de universidades, de ciudades, de país? ¿Y cuáles son los retos que enfrentan los semilleros y los grupos de investigación frente a los procesos de post-conflicto que atraviesa el país? Entonces, respecto a eso, pues con la participación de la mayoría de los participantes, entonces, pues primero se resalta como la experiencia significativa de pertenecer a un semillero de investigación, o sea, cómo le cambia eso en la vida de un estudiante, no solamente porque, digamos, adquirimos una rigurosidad investigativa, sino que abrimos un poquito más ese espectro de la idea del profesor, no solamente como un transmisor de información, sino como un investigador, ¿cierto? Entonces, uno de nuestros compañeros también resaltaba cómo pertenecer a los semilleros de investigación, cómo, digamos, entrar en esa pelea con conciencias y poder estar categorizado, también la ayuda de los estudiantes a luego tener vínculos con otras entidades y así poder mejorar pues su calidad de vida y la del semillero. La idea entonces fue que después de eso, de lo significativo que es para nosotros, decimos como los semilleros, pues como la mayoría de los que pertenecen a los semilleros que son estudiantes, entonces como los estudiantes nos estamos pensando las relaciones que trabajamos, y pues también nos parece muy, muy chévere encontrar egresados dentro de los semilleros, porque normalmente la persona se va de la universidad, se olvida de la universidad. Entonces nos parece muy chévere ese vínculo, pues para poder, o sea, que todo ese conocimiento que tenemos dentro de la universidad salga y luego podamos retroalimentar, ¿cierto? Después de ello, pues surgieron unas propuestas. Entonces, la idea es consolidar los semilleros de investigación como espacio de formación del maestro investigador de ciencias naturales, conformar una red de semilleros, ¿cierto? Que podamos realizar trabajos no solamente digamos entre varias personas de semilleros, sino que podamos realizar intersemilleros, ¿cierto? Que podamos generar un proyecto de investigación que abarque varias universidades y pues por ende varias localidades en el país. Pues para eso tomamos los contactos de cada uno de los representantes del semillero para poder mantener ese vínculo. La idea es poder formar un espacio para continuar con este encuentro en el edificio que se va a realizar en agosto del siguiente año. Entonces, pues uno de nuestros compañeros de los semilleros pues nos comenta que él puede gestionar, digamos, ese espacio para poder invitar más líderes, pues poder seguir reglamentando esto. Y pues finalmente realizamos unos reconocimientos con unos presentes que nos brinda el Instituto Humboldt, pues se le brinda a cada uno de los ponentes de los semilleros.
Gracias. Tengo un reconocimiento muy especial a estos jóvenes de Centros de Investigación, donde ya tenemos materializadas el dolor de las paradas. Felicitaciones, muchas gracias. Invitamos a la mesa al profesor Carlos Barrios, el profesor Elías Amonte, en representación de UNCIU, la profesora María José Gil, nos acepta una invitación para el Congreso. Y también invitamos a la mesa a Paola Belandia de la revista Biografía, también para hacer un invitado. Y esperamos que este próximo congreso pues sea inclusive
cada vez voy haciendo mucho mejor, cada vez voy haciendo un congreso que convoque mucho más a los maestros, no solo de biología, sino también de física, química, geología, matemáticas y tecnologías de nuestro país. Nosotros tenemos el placer de contar con un congreso bastante grande, bastante amplio a nivel colombiano, un congreso que se ha convertido inclusive en un congreso que da la talla para hacer un congreso por lo menos latinoamericano. El año pasado los que tuvieron la oportunidad de estar en la Universidad Surcolombiana en la versión del congreso pudieron ver trabajos de profesores, de colegas, de maestros que venían de Perú, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de España. Entonces creo que estamos consolidando justamente un cuerpo docente, académico, profesional, investigativo para nuestro país. Digamos que hemos venido también trabajando y haciendo redes con otras asociaciones de maestros de Latinoamérica, como son en Argentina la Asociación de Docentes de Biología de Andia, lo que ha sido ABRAP, Asociación de Profesores de Profesor Brasileños de Investigación, y ahorita pues también con la Red LAB, la Red Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias. Digamos que es una oportunidad de poder seguir haciendo trabajo en redes y que cada vez podamos visibilizarlos mucho más. En ese sentido, pues desde la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Cauca, la Universidad Francisco José de Caldas, justamente nuestra anfitriona en esta ocasión, la Universidad Tecnológica de Chocó, la Universidad de La Sabana, la Universidad Surcolombiana, la Universidad Autónoma de Colombia y la Universidad de Nariño, los convocamos y los invitamos cordialmente a este sexto Congreso Nacional de Investigación y Educación en Ciencias y Tecnología que llevaremos a cabo en la sede central de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia los días 22, 23 y 24 de agosto del próximo año. ¿De acuerdo? Un asunto interesante para que podamos entonces organizando y planificando para el próximo año. Hemos pensado en la temática central, justamente el asunto de la educación científica para la paz. Es un tema que, como vimos en este congreso, pues nos convoca como maestros en las aulas a la construcción de una escuela dinámica para la paz. Será el tema que vamos a mantener como temática central. Y por último, quisiéramos comentar las fechas en las que estamos proyectando un poco el trabajo. Y son básicamente la recepción de ponencias para este final de año, para el 3 de noviembre. Estaremos recibiendo allí los trabajos. Se recibirán en completo, pero se completa hasta febrero del próximo año. Y esperamos estar dando ya con las aceptaciones a finales del mes de junio. Entonces, hacemos extensiva la invitación a todos los colegas. Esta información la estaremos enviando a las universidades colombianas, latinoamericanas, para que se haga pues efectiva la difusión. Entonces, los esperamos y esperamos pues contar con ustedes allí. Muchas gracias por su atención. Para nosotros será un honor el que vayáis a Zaragoza. El próximo julio es el Congreso ERIDO, el Congreso Europeo de Didáctica de la Biología, que tendrá lugar del 2 al 6 de julio en Zaragoza. ¿Eso es Zaragoza? Bueno, pues la iglesia que tenemos, justamos en Pilar. Y se celebrará esta en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Los plazos para enviar las comunicaciones están muy ajustados porque acaba el 30 de octubre, pero no se pide mucho, solo se piden palabras, o sea que da margen para que podáis presentar algo. Yo os animo, Zaragoza es una ciudad muy bonita, mucho más pequeña que esta, con mucho ambiente, con mucha cultura.
cultura de todo tipo. Y allá abajo tenéis una página web para entrar. Si escribís en Google Editor 2018 sale toda la información. El Congreso al ser europeo es en inglés. Entonces todas las comunicaciones y las conferencias, etcétera, son en ese idioma. Os espero el próximo año en Zaragoza. Muchas gracias. Aprovechando el espacio, pues tenemos otras dos propuestas para invitarlos a ustedes, entonces, para que tengan una panorámica bien interesante, tenemos una propuesta de Brasil y una propuesta de Argentina que les voy a comentar las conferencias, ¿de acuerdo? Y la verdad también. Estamos convidando, saiu a primeira circular, mas agora eu baixei o vídeo, do Encontro Nacional de Ensino de Biologia, que ocorrerá de 3 a 6 de setembro em Belém do Pará, né, no Brasil, no extremo norte, será o sétimo Congresso Nacional de Ensino de Biologia. E esperamos então todos todas as inscrições, ainda não foi, só saiu a primeira circular, dando uma data do evento, que é em setembro de 3 a 6. Muito obrigado. Vamos fazer uma proposta de Argentina. Bueno, agradezco la improvisación, como acaba de decir mis colegas. Yo soy la presidenta de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina. En el mes de agosto de 2018, 1, 2 y 3 de agosto de 2018, se va a realizar en Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, que es una zona de los alrededores de Buenos Aires, el Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología. Y además se va a hacer junto con el Congreso Internacional de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en conjunto con la Organización Europea de CTS. No tengo flyer, pero aquí les dejo la página donde van a estar todas las notificaciones. adria.org.ar es una organización de más de 25 años de trayectoria en Argentina. Siempre tenemos para los asistentes socios de EDUCIT, y de ABRAPEC y de otras organizaciones de docentes de Latinoamérica. Tenemos descuentos en las inscripciones, así que bueno, los esperamos si quieren en agosto en Buenos Aires. Yo no traigo PowerPoint ni nada, pero buenas tardes para todos. Soy Diana Patricia Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Y en nombre de la Red Latinoamericana de Investigaciones Didácticas de las Ciencias RELAB, ya Carol en la presentación al final tenía nuestro logo allí. Somos investigadores de muchas universidades de Latinoamérica, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Brasil, Uruguay. Y vamos por nuestro cuarto encuentro, con nuestro cuarto Congreso Latinoamericano de Investigaciones Didácticas de las Ciencias Experimentales. Mario Quintanilla es el presidente de la red, algunos de ustedes lo conocen, y bueno, pues estamos promoviendo e invitándolos a todos ustedes a participar en este evento. Lo vamos a tener, a diferencia de todos los eventos que son a mitad de año, el nuestro esta vez va a ser en enero, va a ser del 24 al 26 de enero de 2018 en San José de Costa Rica. Se está en la mitad del camino entre Norteamérica, los que estamos allá en Sudamérica. Y todavía, aunque como dicen, las fechas están muy justas, pero tenemos la fecha de cierre para el 30 de octubre. Yo creo que tendremos unos días más para ampliar, para que todos participen. Nos interesa mucho. Tenemos un formato que es el formato póster, para que todos los trabajos de intervención, de actividad en la escuela, de lo que ustedes están haciendo, lo pudieran presentar. Somos básicamente investigadores latinoamericanos. Vamos a contar con la presencia de ese izquierdo como una de nuestras ponentes internacionales, simposios, ponencias y talleres. Están cordialmente invitados. La dirección, bueno, la tienen casi todos los colegas de las universidades de Colombia y de Latinoamérica. Los esperamos.
de los correos del Congreso, de plataformas, el link de cada una de estas convocatorias. Bien, ya para cerrar esta parte, calentadora. ¿Cómo? ¿Ansa? María Cristina, ¿vas a montar la página del Congreso? Ok. Aquí en la presentación pueden ver la página de la asociación de la enseñanza de la biología. Y de aquí va a salir la circular del próximo encuentro, del segundo encuentro. Que va a acontecer en septiembre del año que viene, del 2 al 6 de septiembre del año que viene, por si quieren entregar la parte. Como vemos, hay una agenda muy rica para participar en nuestro campo de investigación. ¿Cómo es eso? Sí. Ahora, para cerrar ya esta parte del programa, el calentador de la idea es una monitora de la revista Biografía, escrito sobre la biología de enseñanzas. Va a ser una breve síntesis de la revista en el sentido de invitarnos a publicar en esta revista. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Como ya lo presenté, soy estudiante de la licenciatura en biología, doctora en la revista Biografía. En la parte de la entrada ambiental, yo estaba haciendo una proyección sobre una generalidad de la revista, sobre lo que la compone, las secciones, los números que se han sido publicados a partir de 2008 hasta la fecha, y pues extiende la invitación para publicar activamente de la revista y participar en ella. No sé si se puede dar cuenta, allí se exhibe un proceso para que se pueda hacer la publicación de artículos y pues experiencias que quieren compartir con la revista. La revista pues busca básicamente socializar las experiencias y producciones académicas de los diferentes profesores e investigadores, y pues por lo tanto convocar la divulgación del conocimiento en tanto que se viene hablando sobre la enseñanza de la biología en el contexto. Entonces, pues como reitero, los invitamos a publicar en nuestra revista de convocatoria al 30 de noviembre para la publicación del siguiente número, que es el número 21. La publicación pues, de sus experiencias y pues, el proceso por el cual se puede empezar a movilizar esto a través de la plataforma. En las redes sociales está el perfil de la revista de desafíos que sobre la tecnología y su enseñanza, que se puede encontrar una ruta de trabajo y envío por el cual pueden desviarse para los envíos virtuales. Y pues estamos, como decía Paola, recibiendo los inscritos para el número último. El plazo es el 30 de noviembre. Igualmente nos interesa mucho vincular a los profesionales participantes en este congreso como evaluadores de la revista, que también pues, es muy importante para su nivel. Vamos a cerrar entonces con
la palabra del profesor Guillermo, y también a dejar tres preguntas de reflexión sobre nuestro Congreso. La primera tiene que ver con su carácter nacional. En el mapa que mostramos, vemos cómo la composición de los participantes, pese a que se ha incrementado, hay varios regiones del país que no están participando en el Congreso. Entonces, un reto es poder vincular a otras regiones del país. Esto no depende únicamente del equipo organizador, sino depende de todos nosotros como comunidad. La otra pregunta que queremos dejarles, es ¿hasta qué punto este Congreso está contribuyendo a la constitución de una comunidad académica del campo de la ciencia de la educación ambiental? Pensamos que como estamos configurando es un nivel de red, no es una red constante de constante trabajo y demás, pero sí estamos garantizando como un mínimo de trabajo de integración que nos convoca cada dos años, pero como estamos viendo acá, ya esa red se va integrando con otras redes, se va complejizando, y la idea también es cómo ir fortaleciendo y creando nuevos nodos en esa red, en los diferentes niveles, el pregrado, los semilleros, los investigadores, en lo posible ya conociéndonos cada vez más, poder formular estrategias como proyectos conjuntos, comunicaciones, publicaciones conjuntas. Y la otra pregunta, que es una pregunta que queda de fondo e invitación en el Congreso, es lo que nos convoca. Esos problemas contemporáneos de la ciencia, de la biología y la educación ambiental en Colombia, para que no se quede en retorno, para que no se quede, lo que hemos hecho es muy importante, las experiencias que hemos socializado, los paneles, las conferencias son muy importantes, pero creo que estos más de 50 años de violencia en nuestro país, al haber crecido en esta guerra, tal vez nos ha naturalizado con esa realidad de nuestro país, y nos toca acuerdo de paz nos está encontrando a muchos por sorpresa, podemos reaccionar de una manera rápida. Entonces, la invitación que hacemos es buscar estrategias de esa red que estamos configurando, pero también trazar los retos para plantear estrategias concretas, específicas, que nos convoquen a pensar cómo responderle a este país desde nuestro campo de saber. Frente a eso, tenemos algunas propuestas específicas, como tiene que ver con, aquí estamos presentes en varias universidades formadoras de formadoras. Una estrategia podría ser, a través de nuestras prácticas pedagógicas, constituir una pregunta de problema continua, cómo responder a los acuerdos de paz desde las prácticas pedagógicas en nuestros programas de formación, en nuestras investigaciones, en la formación inicial de profesores. Es una invitación, es un reto, decíamos como yo, pues es muy complicado comprometernos con decir dentro de 2 meses vamos a ver, dentro de 15 días, dentro de medio año, fin, dentro de 2 años, pero hay otros eventos intermedios. Entonces la idea es que vayamos proponiendo alternativas muy, muy específicas para dar respuesta, dar posibilidades a abordar el nuevo escenario que vive nuestro país. Queríamos hacer esta clase de una manera más interactiva, pero el tiempo no nos permite. Entonces, lo hemos planteado a nivel de preguntas, de preocupación, de retos y de invitación. Entonces, Guillermo tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Mi intervención básicamente es de agradecimientos. El comité organizador, conformado por los docentes, estudiantes y egresados de las universidades distritales, José de Caldas, la Universidad Católica Nacional, la Universidad Surcolombiana, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas, la Universidad de Córdoba,
de UCIC, Universidad de La Sabana, Universidad de Valencia y la Universidad de Villuel de Brasil. Quieren agradecer, diríamos, a distintas personas y estamentos que se han posible encontrarnos estos tres días. En principio queremos agradecerles a los conferencistas internacionales. Queremos agradecer a la profesora María Pilar Jiménez Arizano de la Universidad Santiago de Compostela, a la profesora Olga Zoral, que nos participó en la conferencia y en la dirección del PAN, a la profesora María Rosa Sanquí, ya que también que hizo una intervención, muchísimas gracias, a la profesora Cristina Pancea, de la Universidad de Missouri, al profesor Eduardo Cabaná, a la profesora Raúl Poblano de la Universidad Santiago de Chile y a la profesora Emma Patricia Morales de la Pontificia Universidad Católica de Perú. De los conferencistas nacionales también queremos agradecerle a la profesora Claudia Pardo del Departamento de la Guajira, a la profesora Norma Costanza Castaño del Cuello de la Universidad Católica Nacional, a la profesora Dolia Rojo de la Universidad de Córdoba, a la profesora Rocío Pérez Mesa de la Universidad Católica Nacional, al profesor Jair Ford, de la Universidad Católica Nacional, al profesor Edgar Rodríguez, por su conferencia, a la profesora Mercedes Jiménez, que participó en el panel esta mañana, al profesor Francisco Rodríguez, al profesor Carlos y al profesor Gonzalo Peñalosa, que nos hizo la intervención en la conferencia de la mañana. Queremos agradecerles a todos los ponentes nacionales e internacionales. Gracias por participar en el mundo del trabajo maravilloso que hacen en sus escuelas, colegios, universidades. Queremos agradecerles a los panelistas que durante estas dos sesiones colaboraron con un trabajo muy práctico. Queremos agradecerles a todos los asistentes que no fueron ponentes por querer compartir y escuchar, digamos, todas las intervenciones. Y queremos agradecer también a los servidores de investigación, al servidores de investigación de Soma, Eco Cascada, Queversa, a San Fe, a Encina y a Ver. Y dentro de nuestra casa queremos agradecerle al decano de la Facultad de Ciencias y Educación, en tanto que gestionó el préstamo del auditorio de los alumnos. Estamos funcionando la universidad muy corriente y este esfuerzo significó 11 espacios, digamos, dispuestos, pues el decano tuvo que colaborarnos con ellos. A la secretaria de la Cultura, la señora Isabel Pino, digamos que Pico, que nos ayudó también con todo este tema logístico. A la directora de Bienestar Institucional, a la profesora Vanessa Pearson, que nos colaboró, digamos, en todo el tema de bienestar en el cual estuvimos, al profesor Luis Armando Quevedo, que nos prestó los cuadros de los laboratorios de la CDB, al profesor Mario Higuera, que nos prestó todo el tema técnico y a todo el equipo del Centro Audiovisual, los que nos hicieron todo el acompañamiento técnico audiovisual, al coordinador de la informática, al director del grupo de danzas con el cual ahorita se hacemos el cierre, y queremos agradecer a todos los programas de licenciatura de esta facultad que nos enviaron los espacios. Queremos agradecerles de verdad con todo el corazón por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el departamento de licenciatura en biología, por compartir con nosotros estos tres días. Bienvenidos nuevamente a la Universidad Distrital, que no sea la única vez que ustedes asistan a este su espacio también. Muchísimas gracias.